Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos arrancando la jornada del día viernes, maravilloso, porque se va acabando la semana. Intentó pasar desapercibido, como que no había llegado tarde, pero se cruzó. Ustedes lo vieron, ya vieron la camisa, lo vistió lindo la polola hoy día. El mantel de la cocina lo hicieron camisa, así que maravilloso, porque uno puede leñador, reciclarse. El leñador, en esta época está el leñador. Hoy día tengo el placer, primero que todo, de estar con el gran capitán, con Fernando Astengo. Pero gracias. El resto del panel son dos extraordinarios periodistas, uno del Canal del Fútbol, otro ex Canal del Fútbol, que son los periodistas emergentes que para mí son referentes importantísimos de lo que a deporte se refiere. El señor Nelson Oces, ¿cómo ha estado, Nelson? Muchas gracias, Felipe Pucho, grande, vestido como mascota única. ¿Podemos pedir un aplauso para Pucho? Un aplauso para Pucho. El aplauso del viernes es para Puxo, porque Felipe nos acompaña solamente los días viernes porque tiene muchos compromisos laborales contractuales, pero se da el tiempo de estar con nosotros y yo lo estimo y lo quiero mucho. Y aparte de todo eso que le estoy contando, le presenta al capitán, a Oces, a Puxo. Acá en Radio Tacha hay un programa que se llama Psycho Geek, que lo conducen tres chicos que están en la escuela de locutores, que se acercaron a Radio Tacha para tener también su propio programa. Van a cumplir 2 meses, van para el tercero desde que están en nuestras pantallas. Pero uno de esos chicos fue observado por el productor, que no sé si es bueno o es malo, güey. El scouting. No sé si es bueno o es malo. Hay que verlo. En 12 años en el Canal del Fútbol nunca es un clásico. Entonces me cuesta entender si lo que le está pasando al señor Guerrero es bueno o es malo. Pero bueno, este aplauso también para Álvaro Guerrero, que se va sumando hoy día. Los millennials, los chicos de hoy día que quieren participar, estar con nosotros, saben mucho de fútbol. A mí se me va a caer el carnet y Puxo me va a partir retando, porque yo le voy a decir Valderrama, le voy a decir Asprilla, le voy a decir Rincón, le voy a decir Valencia, Valenciano, Higuita, Andrés Escobar, le nombro a esos colombianos de la década mía. Pero se me quedaron afuera automáticamente un par de colombianos de la actualidad. James Rodríguez, por ejemplo. Juan Guillermo Cuadrado. Colombiano. Maestro, es de Colombia. Colombiano. El placer de tenerlo hoy día junto a... Se sentó el primer programa y se sienta al lado de un destacado periodista del fútbol nacional. Sí, como destacado. Frente al referente de la selección y frente... ¿cómo es tu nombre, chico? Oces. Nelson Oces. ¿Qué le parece? Me tocó salir de titular, De titular, güey. Habrá que jugar bien. La norma del sub-20. El León Astengo dijo algo el otro día. Hay jugadores que llegan a cualquier equipo, se ponen cualquier camiseta o se visten de rojo para jugar por Chile y juegan. Y la fe que le tiene Soto y la fe que le tengo yo es porque yo sé que hoy día se sienta, entra de titular y va a rendir durante el programa. Así que vamos nomás. Crash. Muchachos, hoy día, en día viernes, siguen pasando cosas. Lo de la Católica era inminente, lo de la selección sigue haciendo ruido. Hay mucho tema para conversar, tenemos 2 horitas para estar junto a ustedes. Destacar que estamos saliendo a través de www.radiotat.cl. Métase a la página web y revise lo que se hizo, el trabajo que se hizo para ustedes, para que la página sea muy fácil de navegar, como se le dice. Fácil de entrar a los videos, a los programas, a todo lo que es la información. Sergio García está con las noticias de espectáculos. También tenemos a Rodrigo Sánchez con todo lo que es deportes, así que la página web de Radio Touch está empezando a traer gente que la ve. A Puxio, como no viene siempre, le tengo 3 regalos, no uno, 3. El día lunes le vamos a entregar detergente Blanc. ¿El lunes? El lunes está acá, usted lo puede pasar a buscar. Ya. Detergente Blanc.cl le va a entregar detergente líquido con una fórmula maravillosa para que ahorre el mes a mes con ocupa detergente líquido, me imagino, ¿no? Sí, perfecto. Sí, no, que le pregunté a Astengo ayer, güey, y me dicen polvo. Y yo digo, no, espérate, y me va a responder ahora. ¿De cuál usa? Hablé con mi señora. ¿Y qué le dijo? Líquido. Cualquiera. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Detergentes para Felipe Puxo, para Astengo, para Nelson Oces, para Gilbert y para Villalta. ¿Puedo pedir un favor? ¿Me puede dar audio? ¿Estás sin audio? Lo habíamos cortado mucho. Le vamos a dar detergentes a Puxo. También Vinos Peroli, que este sábado va a estar en una feria que se llama Chanchos de Lenguados, donde en el Parque Forestal, en el Castillo Forestal, que está ahí en Plaza Italia, frente al Museo de Bellas Artes, va a estar una feria de expositores de vinos. Y el lunes también, don Felipe, le tengo Vinos Peroli Cinzó y Cariñán, para que puedan degustar. Ah, pero muy bien. Y como no vinimos a vender, vinimos a regalar. A usted le tengo el alineamiento y el balanceo para su vehículo en Auto Pro Garage, donde el señor Andrés Castro lo va a atender a la perfección. ¿Y nivel? Muy bien. El auto no anduvo mal, no, mentira. La nave funciona. Extraordinario. La nave funciona.
Oiga, ¿puede de nuevo? Es que se fue de nuevo. A ver. ¿Los regalos se los puede repetir? Ahí sí. No, 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 ahí estamos. Ahí está. El nivel bueno, tenemos entonces vinos para Puxio, tenemos detergentes para Puxio, alineamiento y balanceo. Peroli, el auspiciador del vino, alineamiento y balanceo, Auto Pro Garage y Blanc para arrancar. Álvaro Guerrero, ¿qué se siente estar frente al capitán? Un honor. Un honor, ¿no? Sí, ¿no? Aquí estamos listos, está la pauta lista, ¿no? Está la pauta lista. Cuando uno lo ve a Astengo, cuando yo me tocó primera vez compartir con Fernando Astengo, uno se le viene en historia, así como el señor Ose, que escribió un libro con mucha historia. Capitán, referente, crack de la Unión, crack de Colo-Colo, crack de la selección, jugó en Brasil. Y usted hoy día debuta al lado de un referente, así que mamita querida por Dios. Dice, lluvia de nombres, los 6 candidatos para venir a la Universidad de Chile. Se hablaba de que no había plata, se hablaba de que no se podía rescindir a Arias porque había un tema de caja, se entiende, $150,000 hoy día es mucha plata. Pero la U busca reforzarse de cara al segundo semestre apelando al raspado de olla, don Felipe Puxio, que dice el polaco Goldberg. ¿Qué le parece? Los nombres que suenan en el papel son interesantes. ¿Sí? Hay mucha edad en algunos de ellos, en otros no tanto. Uno puede esbozar, por ejemplo, Carlos Villanueva, que se ve en esta lista. Está el también, Piña. Claro, el Colocho Iturra. El son, Colocho. Son jugadores que tienen edad. Sí, el Colocho tiene 34, 35, claro. Villanueva tiene 32, 33. No hay que... Villanueva está buscando salir, volver a Chile. Ya lo ha adelantado en algunas entrevistas que él busca volver a Chile. Está Angelo Araos, que sería... esta condición de cedible por el Corinthians. ¿Lo prestaría? Claro. Lo que pasa es que no ha tenido continuidad en Corinthians. Sí, no la dio bien. Y también está el caso de Zagal. También ha sonado el Junior Fernández. El Leo Valencia. No, para un poco. La gente de Botafogo. Fernández, mamita quería la por gente Dios. De Botafogo está dispuesta a escuchar una oferta por el Leo Valencia. Inclusive ayer escuchaba a un vicepresidente que está abierto a la posibilidad de que esto sea un préstamo también. Extraño, porque estaba jugando. Sí, y oye, yo. Valencia, lo que pasa es que el Leo Valencia termina contrato ahora, a fin de año. Bueno. Es un tema no menor para la gente de Botafogo. A ver, nombre. O sea, estas listas uno siempre dice. Es muy buena lista, porque uno tiende a pensar, mira, sí, Villanueva. Villanueva sería un aporte 100%. Villanueva podría ser. Valencia, ni hablar. Ni hablar. El Colocho, la verdad que no sé si es un... sería tan importante como un refuerzo, un hombre importante, que ha hecho fútbol, que ha estado afuera. Ojo con la zona en la que juega Iturra. Está Espinosa... Sí. Está y ojo, que Espinosa desde que se recuperó y volvió a jugar como titular o parte del equipo de Arias, la U ha mejorado bastante en el medio terreno. Pero tiene gente en ese sector. Sí, hay cantidad claro. Mora, creo que tiene, Mora... Démelo. Sí. A mí démelo. Pero ¿cuáles son los que se han hablado? Mira, yo te los repito. Villanueva, los hombres que están son el Colocho Iturra, Leo Valencia, es Mora, está también el Piña Villanueva. Y hay dos más que te los voy a buscar por acá que aparecen también en las noticias, en la Zagal. Información. Ángelo Araos Zagal. Y Ángelo Zagal. Ángelo Araos. Los buenos. Está bien, tiene razón. Los Santos. No los Zagal está en puerta de salida del Pachuca. Además, ¿sí? No ha tenido un buen rendimiento en Pachuca. Araos no ha tenido buen rendimiento en Corinthians. Le buscan el préstamo. Villanueva terminó contrato. Para mí, ¿sabes lo que pasa con Araos? Que lo que hablábamos con Fernando, hizo un par de partidos buenos acá, no se alcanzó a terminar de pulir y lo mandan afuera y de repente hay que tener un poquito, agarrar un poquito más de experiencia acá y después salir a jugar al extranjero. Pero si le pregunto por los 6 nombres que me acabas de dar. Hay 3. Son 3. Son 3 cupos. Qué bueno que es Puxio, bueno. Me sorprende Puxio. No. De 6-3. De 6-3, muy bien. Dame 3 de esos 6. Hoy día decimos, estos son los que la U tiene en mente. Lo que dice el polaco Golber es muy interesante porque dice, vamos a raspar la olla haciendo una referencia a que no tenemos lucas, pero de repente, Puxio, hagamos una gestión como usted muy bien ha colaborado con nosotros y que va a tener su retribución cuando corresponda. El León apostó por este producto, por este programa, y también de a poquito vamos tratando de mejorar las condiciones. De los 6, 3. Mora. Upa. Yo traería un enganche. Deme sus 3 a 5. A ver, es que ahí tengo la. Porque tengo Valencia, sí o sí, ¿o no, Puccio? Valencia. Sí. Yo creo que puedo jugar. Araos, Valencia. De doble 5, por ahí mixto. Es que estoy buscando. Porque Villanueva me acomoda. ¿Araos, Valencia, Mora? Yo creo que Araos. Mora, Villanueva. Tenemos 3 de Puccio. ¿Ustedes sus 3? Yo creo que Araos. ¿Araos? ¿Sabes por qué? Porque ya jugó en la U. Le fue bien.
da la sensación que la camiseta no le pesó. Por momentos se echó un poco el equipo al hombro. Varios partidos internacionales, prueba, de hecho. Prueba de ella, claro, internacionalmente anduvo bien. Entonces yo creo que sería ideal tenerlo ahí porque a lo mejor puede ser titular, puede dejar a Orado fuera o va a haber competencia. Entonces los rendimientos tienden a subir. Pero en esa zona siempre yo creo que la U ha estado frágil y es bueno que tenga dos jugadores. Sí. Perfecto. Y si le pregunto a Ose, de los seis que nombramos, tres... ¿Ah? Está durmiendo, sí. Despierta, Nelson. Vamos, viejo. No, pero esta gran invento de los gringos, ¿ah? ¿Eh? Porque de alguna manera despierta. Se da la ola. ¿Sí, cuál es la pregunta, profe? De los seis que tienen como alternativa, de los seis que nombra Red Gol hoy día, donde está Ángelo Zagal, está Ángelo Araos, está Leo Valencia, está el Colocho Iturra, está Felipe Mora. Si tuviera que elegir tres hoy día para refuerzar, porque con el León compartimos que uno de los puntos flacos para nosotros es el medio terreno, la generación de fútbol, porque hoy día tiene 5 nueves. Ahora, usted me dice Mora, perfecto, se lo doy. Ahora, usted ha visto, ¿no? Además del raspado de la vida, un factor a considerar son todos chilenos. Además, por el tema del cupo. ¿Cuánto sabe Puxio? No podemos mandar el currículum de Puxio a algún canal que transmita los partidos de fútbol para que lo conté, porque me parece extraordinario lo de Puxio. Es verdad lo que dice Felipe Puxio. Nelson, no sé, ¿me puede responder? ¿De los 5 9, te gusta alguno en particular? De los 5 delanteros que estarían en la U. En el semestre. Hoy ninguno. Lo que pasa es que de los 5 que tiene la U, que con el León lo hemos hablado muchas veces, si tengo uno que los alimente, que los haga jugar y que les genere oportunidades... Venegas te la mete adentro. No necesariamente. El Conejo Villa te la mete adentro. ¿Venegas lo mete adentro? Seguro. Seguro. ¿Cuál es el poder de efectividad de Venegas? Mira, es que si lo analizamos. Hoy es el mejor delantero que tiene la U. Sí. ¿Pero por cuánto? Por número. Pero número. En proporción. Porque el otro día hablaba. Analiza lo que te dice recién Fernando. ¿Quién le genera la U fútbol? No, pero Venegas ha tenido oportunidades. Sí, está bien. También le echaba afuera. Evidentes de gol. O sea, cada 3 oportunidades mete uno. Yo creo que Mora, tráemelo al tiro. A Mora, uno. Sí, absolutamente. ¿A quién más? ¿A Leo Valencia? Sí, a mí me gusta Leo Valencia porque se puede acomodar. Lo conoce bien el hombre. Lo conoce bien el hombre. A ver, ¿por qué? Porque lo tuvo en Wander usted, al Leo Valencia. Ah, sí, pero no, pero tuvo una muy fugaz aparición, pero sí, importante. O sea, buen jugador y además, yo no sé por qué no está en la selección chilena. Y salga. ¿Será por continuidad? ¿Será por rendimiento? Podría estar por Valdés sin ningún problema. Absolutamente. Es que ha tenido continuidad. Se me olvida por momentos que el técnico de la selección es Reinaldo Rueda. Yo tenía un debate en redes sociales con respecto al nivel del fútbol mexicano. Un nivel altísimo en el fútbol mexicano. O sea, por sobre nosotros, absolutamente. Hoy día, León lo dijo ayer, Chile hoy día. Pero haya... En clasificación estamos solamente sobre Bolivia a nivel sudamericano. Venezuela, perdón. Sí. Y ahora creo que estamos últimos. Hoy día, Chile es el único país del continente que no tiene un equipo en competencia internacional. Por eso te digo, últimos. Termíneme la idea, por favor, Ose, porque con eso pongo de mal humor. Dentro del nivel americano, considerando México, la MLS, no sé, bueno, son las dos ligas que están compitiendo. Canadá. Canadá, lo que pasa es que la MLS también agrupa algunos equipos de Canadá. Sí, tiene todos los equipos de Canadá. Claro, como en Toronto. Montreal, Toronto. Sí, donde jugó Pedro Morales, etcétera. Argentina y Brasil están por sobre el fútbol mexicano. Entonces, no hay duda. Absolutamente. Absolutamente. No, para mí no hay duda. Y te pondría un par de equipos uruguayos también sobre el promedio de los equipos mexicanos. Peñarol, claro, entonces, Nacional. Tener continuidad en Brasil como la está teniendo Leo Valencia, para mí es mucho más meritorio que lo que hace, por ejemplo, Jan Menezes, sin menospreciar, es decir, lo que hace Jaime Valdés. Perdón, Diego. Diego Valdés. Muchísimo más. Entonces, yo creo que Leo Valencia debe haber sido puesto fijo en el plantel de la selección chilena. O al menos, no en los 23, pero sí haberle dado oportunidad. Y Reinaldo Rueda no le dio oportunidad a Leo Valencia. No era el gusto de él. Álvaro Guerrero, tiene información, está trabajando en redes sociales. Cuando hablamos de los 6 hombres de la Universidad de Chile, ¿a usted que le gusta el fútbol colombiano, el fútbol de talento? De los 6 que nombramos. El polerón de Quindío. ¿Le gusta el fútbol colombiano, ¿no, Ricardo? A él le encanta. Este es corazón colombiano, esencia colombiana. Colombia, mijo. Parcerito. Dígame, ¿los 3 que escogería? De los 3 que usted escogería con respecto a los 6 que nombramos. Puxio dio los suyos, Astengo dio los suyos, Ose se dio la vuelta larga, me nombró uno de los 3. Roberto. Asprilla, Rincón y Llegó Guira. Llegó a Canadá, güey. Leandro Mora. Felipe Leandro Mora. Valencia, perdón. Leo Valencia. Felipe Mora. Y Carlos Villanueva. Carlito Villanueva. Por más de que sea mayor y todo, tiene experiencia, aunque no le... ¿Sabes qué? Yo a Villanueva... No, a ver... Le doy, trato de armar el mediocampo de esta forma: Espinosa, Caroca, perfecto. Villanueva, perfecto. Tratando de jugar ahí, sí. Otros dos más de corte, jugando. Una pirámide.
claro, y yeah. Oroz suelto con Araos. Upa, con esos cuatro al medio cuatro, y arriba. Mora con Ubilla, por decirte. Es para, para una es salida como, más limpia es como cuando con variantes en el medio. Soteldo, que juega libre. Claro. Lo mismo. Y juega Soteldo y con, hecho, con Araos. Y hecho, claro, y de hecho el enlace suelto. El enlace nominal. Pero es una fórmula. Para lo que necesita la Chile, ¿se servirá a Carlos Villanueva? Jugó 39 partidos, lleva 4 goles. La liga. Además, la Villanueva tiene no algo nominal. Es una liga que no es tan competitiva. Es complejo dilucidar eso, Roberto, porque Mago Jiménez llegó de manera espectacular. Roberto le dijo este güey. Roberto se llama, ¿no? Álvaro. Ah, de Colombia. Vamos a hacer una pausa. Nelson va a la farmacia del doctor Simi. Vuelve en 20 minutos. Y cuando vuelva, relájate porque me tomé la además, pastilla. Además, Villanueva a mí me entrega una variante que hoy en el fútbol chileno la ejecutan pocos: que es el balón detenido. Bueno. Sí. A mí lo que me complica es que Oroz es zurdo, Villanueva es zurdo. Sí. No me gusta que jueguen dos jugadores del mismo pie sí, en esa bien, zona, claro, por un tema de perfil. Sí, no, pero por eso yo te digo que Villanueva yo lo echo un poco más atrás, porque tal vez no tiene la dinámica para jugar en tres cuartos hacia arriba. Pero sí tiene el balón largo, tiene la pelota detenida, tiene la técnica para ponerle una cuota de calma a esa zona del campo. ¿Y es porque sean zurdos, León? ¿O puede ser derecho los dos? Porque son zurdos. Ya. Yeah. Sí. Porque Valdivia y Fernández... Los derechos se acomodan mucho mejor. El zurdo tiene muy marcado el perfil. Yo pondría a Araos detrás de esa línea de tres que de atacante. Araos lo pondría como un falso 9 detrás de, no sé, el 9 que tenemos. Le gusta el conductor, falso 9. El falso 9. Sí. Claro. Cerquita. Es como juega Jiménez de repente como estaba con Pacerini, cuando que él llega a apoyarse un poco. Y espera llega en esa función. Espera la devolución y habilita por las bandas. Tal cual. Valdivia jugó así con Sampaoli. Ahora, lo importante de lo que dialogamos hoy día con Álvaro Guerrero, que debuta en el doble amarilla, con el señor Felipe Puxo, con eso no sé, y Leonas tengo, es que la U en algún momento se decía que no tenía... Que no podía, pero me gusta la frase del polaco. Ese rasparo ya se entiende que pero van a hacerle ofertas a los jugadores, van a hacer gestiones, decirle, mira, el interés de jugar en la U, como decías tú, por acá, Valencia, la situación que mira está. Pero mira la fórmula, analicemos bien la fórmula. A ver. Chilenos. Que les queda poco contrato o están terminando sus contratos o ya están libres. Tal cual. Entonces, hay que ingeniárselas. Nosotros acá lo conversábamos un par de semanas y decíamos, los equipos chinos tienen que ingeniárselas de repente para poder acceder a buenos jugadores. Sí, sí. Porque hoy día el mercado está con una inflación terrible, que es de Europa y es una escala que viene hacia abajo. O sea, hoy día hasta 11 vale 3 palos verdes, entonces hay que tener cuidado. Usted para... vale 5. Entonces, imagínate. Pues. Es eso. ¿Él vale 5 y yo 3? ¿Cómo eso, Puch? Palos verdes. México que... como 8, sí. No, sí, bueno. Soy extraordinario. Ya se le escaparon los caracoles. Depende del representante. Ya se le escaparon los caracoles. Lo que pasa es que tenés mal representante. No, acá yo tengo el mismo de Pinilla, así que tranquilo. Pero es eso. Sí. O sea, yo lo analizo así. Hoy día la U está buscando una fórmula ingeniosa dentro de lo que tiene para poder reforzarse, que lo necesita además. Sí. O sea, está obligado a traer 3 nombres... chilenos, los tres. Los 6 están ahí, son todos chilenos. Ya dejamos de fuera lo que es un extranjero. Sí. Ir a comprar. Estamos apostando por préstamos. Por jugadores que tienen su contrato o su carta en la mano. En la mano. Para poder llegar. O sea, a ese nivel estamos llegando, sin contar que podría eventualmente irse 1 o 2 por alguna oferta que llegue, por algún contrato que llegue. De hecho, inclusive en el caso de Ángelo Enríquez, para terminar. No le creo. ¿Que se había oferta? No, se había especulado con un trueque por Mora. Ah, bueno. Que vuelva a México. Claro. Ustedes, pero eso fue lo que escuché. Los periodistas del panel. Eso te quería preguntar, porque estos 6 nombres son un acierto de Red Gol. ¿Dónde se filtró? No. Lo dejó el polaco. Yo creo que Mora y Leo Valencia no van a volver al fútbol chileno. O sea, ahora, inmediatamente. Porque Leo Valencia va a tener continuidad, puede ir a otro equipo de Brasil, no sé. Hizo una buena campaña en el extranjero. El sueldo de él debe ser altísimo, el de Leo Valencia. Y el de Mora también. Uh-huh. El sueldo debe ser altísimo y perfectamente puede ir quizá a un equipo que tenga mayor continuidad en México. Sí veo más aterrizado en el tema de Zagal, de Villanueva. El de Villanueva es una figura que se ha dado constantemente en el fútbol chino. Volvió Carlos Villanueva Muñoz, con lo que ha jugado afuera y hasta volvió Valdivia, volvió Mago Jiménez. Ahora, como bien dice Álvaro Guerrero de Quindío, Colombia, mijo. De Cali. O de Barranquilla. Comer. Ya, entonces. El tema es que, por ejemplo, Carlos Muñoz volvió muy mal de Emirato Árabe. Muy mal. No anduvo Siendo joven. Unión Española. Le preguntaba a Leonas Tengu por qué estaba en Cobresal de alguna manera. Se lo preguntaba con respeto si era un hombre súper destacado en Colo-Colo. Mago Jiménez, paradójicamente, volvió súper bien. Entonces, ahí me genera incertidumbre. Porque son talentos. Ojo que el Villanueva. Además, Villanueva no vuelve tan pasado.
¿Cuánto tiene Villanueva ahora? ¿33? Tiene 33. 30, sí. Bueno, no viene tan pasado. No es como, por ejemplo, en su posición le quedan 2 o 3 años que más. Son 35. Sí. No viene tan pasado. No, y algo que de pronto tiene a favor Villanueva, que salió campeón con el Etihad. Ah, bueno. Por más de que sea una liga poco competitiva, salió campeón. No, y tiene continuidad. Yo creo que no está jugando como enganche. Porque si te dan pocos goles, yo creo que está jugando como más retrasado. Como más retrasado. Porque si tú me dices, tiene 34 partidos jugados con 4 goles, algo así. Sí, te lo corrijo. Algo así. Sí, por ahí. 29 partidos. Yo creo que no está jugando como enganche. Que me retiraría de las comunicaciones y el fútbol si algún día vos haces el curso de director técnico, güey. Sí. Tiene una facilidad de armar equipo. Estamos viendo acá con Álvaro la campaña en el Ali Jihad. Tiene 91. ¿Me lo puede pronunciar? Ali Jihad. Qué lindo, güey. 91 juegos, 13 goles. Ahí estuvo Valdivia, ¿no? 91 juegos. Estuvo el Coto Sierra entrenado. El Coto estuvo dirigiendo el Jihad. Sí. Entonces debe estar más retrasado. Más retrasado. Es por eso que yo lo traería en ese puesto. Yo. Perfecto, sí, se entiende perfecto. Ahí tenía un hombre buen pie que puede acompañar a Espinosa. La descripción que da Puxo con respecto a cuáles serían sus tres elegidos y dónde los ponen este andamiaje son perfectos. Ahora vuelvo con el capitán, el referente. Hoy día estamos con está con la generación más joven. El profe León. El absoluto uno capitán y referente de este equipo. De los que decía usted, de los tres que traería también, ensamblándolos, pensando en ensamblarlos dentro del equipo, porque Felipe lo dice muy bien. ¿Cómo los vería ensamblados dentro del equipo? ¿Cómo los metería dentro de este panorama en la Universidad de Chile? Porque de que la U va a traer jugadores, va a traer jugadores. Eso ya me parece que es indiscutible. A ver, yo creo que lo primero que tiene que hacer un técnico, y en este caso Aria, tiene que ver, obviamente, dónde tiene la mayor necesidad. Carencia de jugadores. Perfecto. Y la mayor necesidad. Y entonces lo tiene que hacer pensando mucho. ¿Por qué? Porque son los tres refuerzos que a él le pueden salvar un poco la estadía en Universidad de Chile, porque a lo mejor si saca la U y la mete a lo mejor en Copa, llegando no sé quinto, por ahí, yo no creo que sería una mala campaña, porque desde lo que va a arrancar, que es prácticamente estar en los últimos lugares, entonces creo que la decisión es súper delicada, es muy fina. Entonces, el análisis yo creo que tiene que pasar un poco por eso, por tratar de tener dos jugadores por puesto. Y insisto, Araujo yo creo que es un muy buen nombre. Mora, su paso por la U fue notable. Sí, prácticamente sí. Casi saca campeón a la UEL con la cantidad de goles. Él, que hizo. Y ojo que no había sido considerado en su primer momento. Claro. Estaba Fernández, la gata. La gata, ¿verdad? Y lo tenía sí, tapado. Sí, de ahí les tengo una pregunta, el panel. Vamos. Pero de ahí. ¿Con premio? Yo no traería delantero. O sea, Deme la mano. Creo porque, lo mismo que Fernández, no es necesario hoy día. Nelson, lo dijo muy bien Ricardo. La U carece de repente de esa profundidad del tipo que vaya de repente un volante que vaya al mano a mano para arrastrar marca y dejarle libertad a alguno de los atacantes. Entonces, en la medida que tenga esos habilitadores, los delanteros empiezan a rendir más. Muchas veces le dan pases al pie a Venega, pases al pie a, ¿cómo se llama? Ubilla. Entonces, Ubilla, Venega, Campos, claro, López. Sí, entonces los tipos tienen que resolver prácticamente de forma individual, ir al mano a mano, que Ubilla lo hizo muy bien en el último partido. Sí. Que el mejorcito de la última fecha. Claro, prácticamente él iba al mano a mano y pasaba porque es muy rápido. Pero imagínatelo picando el espacio con un al pase pie. En profundidad. Ah, otra cosa. Te mata. Entonces, yo creo que la U tiene que mezclar un poco el pase a domicilio para ir al mano a mano y el otro en profundidad. Y el de profundidad se lo está dando Oroz. Sí. Pero me gustaría. Pero que dura cuánto, Oroz. Por eso te digo, claro, que traer un reemplazante. Sí. Hoy día la U lo que le falta en la generación, y a mí de los que menos critico dentro de todos los jugadores del plantel de la U son los delanteros. A pesar de que usted, como de vos, me decía, criticas. Los que menos critico. ¿Los delanteros? ¿Sabes por qué? Paradójicamente están buscando por ahí. Porque dentro de la lista del de 6 no están buscando nadie en sector defensivo. Estoy de acuerdo, sí, se entiende. El único con característica defensiva es Iturra. Iturra. Pero comparto con Fernando. ¿Iturra? Si tengo arriba a Oces, a Puccio y a Guerrero, no, los tres hacen goles habitualmente, y un torneo o la mitad de un torneo no han hecho, tengo que mirar por qué. Tengo que analizarlo por qué. Lo que dice Fernando para mí es ley. No los habilitan el medio campo de la U. Seguramente les quedó grande la camiseta y el momento. Estamos de acuerdo. Estoy de seguramente acuerdo. Pero a Ubilla no le queda grande la camiseta de la U. No. Empezó a despertar en las últimas fechas. A Venegas tampoco. Pero a Torres. Yo creo que sí. Torres tuvo un periodo de adaptación que fue más lento. Pero yo pasa pero crees que no le quedó grande la camiseta. Pasa que con lo que se gastó por Torres, a mí me genera duda. Sí.
¿Sabes qué? Pero hay una diversidad de situaciones. Porque Ángelo Enríquez, que nacido en la U, que ha jugado por la U, tampoco la verdad de las cosas es que fue una decepción. Para mí, fue una decepción. Todo el mundo esperaba que Ángelo Enríquez acá fuera figura por todo su recorrido. Si bien es cierto, no jugó tanto afuera, que muchas veces hizo banca. Pero él conoce el ADN de la U. Tal tipo cual. Que joven, rapidito. Y que cuando despuntó en la U... No, terrible. Estaba que estábamos en presencia del centro delantero de la selección chilena. Se hablaba en un momento, y ahí le dejo la pelota a Guerrero, se hablaba de que casi que Enríquez iba a ser el futuro Zamorano, el futuro 9 de la selección nacional. Y de repente se van perdiendo. Se habrá ido muy chico, yo también creo. Es que pasa con muchos de los jugadores ahora, que cualquier jugador que hace bastante goles en una temporada o tiene una temporada más o menos buena, se va a un equipo grande. Enrique se fue al Manchester, creo que lo compró. Sí, y lo empezó a prestar de equipo a equipo. Lo que pasa es que tenía ese preacuerdo la U, que el Manchester lo siguió cuando tenía 13 años, que si el tipo despuntaba hasta los 18, 19, lo compraban 5 millones de dólares. Opa, claro. Y... Lo que vale Soto. No, pero eso no te indica nada, porque si alguien busca al Manchester United desde los 13 años, también buscaron al Simbi Cueva de Chelsea a esa edad. Claro. También buscaron a Pinares, el Kio Verona, ¿te acuerdas que se fue también muy temprano de Colo-Colo? No quiere decir tanto, quizás que lo hayan, visualizado desde muy temprano. Lo que pasa es que Ángel Enríquez también vislumbró muy rápidamente con una U ganadora, con la U de San Paolo, y jugó la Copa Libertadores en el año 2012. Comenzó a marcar gol, incluso Junior Fernández también. Me acuerdo un partido contra Godoy Cruz que marcó tres goles. En Santa Laura. Santiago, sí. En el estadio Santa Laura. En la fase de grupo. Y ahí se fue. Y estuvo cerca de 6 clubes. El único que le fue bien fue el Dinamo de Zagreb, creo, en Croacia. Que fue goleador y todo. Pero también tuvo una continuidad muy parecida a la de Pinilla al principio, que pasó por muchos clubes y ninguno destacó. Yo siempre digo, para mí el mejor representante de futbolistas en el mundo es el de Mauricio Pinilla. Empezó... ¿Cuántos equipos? A ver, usted qué rápido... A ver, vamos viendo. A Pinilla. Vamos. Pinilla la U. Kievo Verona. Celta de Vigo. Sporting. Sporting de Lisboa. Sí, Hertz. Después viene el Grosseto. Viene Vasco da Gama. Atalanta. Atalanta. ¿Cuál nombraste? El en Escocia parece, ¿no? Sí, en el Hertz. En el Genoa. No, impresionante. Ya me diste 9 Grosseto. 10. Que es donde Pinilla repunta. El Grosseto. Claro, es goleador de la primera. A ver, Guerrero, usted que tiene toda la información. Incluso estuvo en el Inter de Milán. Yo sé que llega el Inter y ahí va el Kievo. El Inter de Milán, por Dios, mamita querida, por Dios. Bueno, pero es verdad. Para después, mí, el Internet. A ver. Universidad de Chile. En la UTA. Estuvo en. Estuvo en Brasil también. Vasco da Gama. Vasco da Gama. A ver, Universidad vamos. De Chile, Kievo Verona, Celta de Vigo, Sporting de Lisboa, Racing de Santander. Ese me faltó. Hertz de Escocia, Vasco da Gama. Apolón de Chile. Ahí también le faltó, el de Chile. Apolón de Chipre. Grosseto, Palermo. Ahí empezó a repuntar. Sí, en Palermo, ¿verdad? Palermo, Cagliari, Genoa, Cagliari, Atalanta, Coquimbo. No, te puedo creer. Cero sentido de pertenencia por ningún club. Estuvo cerca de 7 meses en cada club. Pero espérate. No, está bien. Hacía un gol de chilena. No, levanta la mano. No, yo le digo, los contratos que firmó, ¿cómo firmó? Maravilloso. 14, 15 clubes. Y todo con sueldo alto. Pero a lo que vamos con Ángelo Enríquez, volviendo al... despuntó en el Dinamo, tuvo buenas campañas goleadoras en el Dinamo. Después, esa es la mejor estación que tuvo, ¿no? Sí. Y después se viene donde abajo. Donde jugó con Junior ahí. Sí, y después se viene abajo. Y tiene que volver a México y tiene que tratar de reinventarse. Le ha costado muchísimo, muchísimo a Ángelo Enríquez. Le ha costado todos los delanteros de la U. En la U se veía tan... La pregunta que yo le hacía, frágil. Claro, y lo marcaba también Nelson, es con el aspecto defensivo de la U. Siendo el equipo más goleado del campeonato. Oh, qué tremendo. La valla más que no haya un defensa, en esta lista. Jugando Echeverría de repente. Lo dijo hace unos días. Entonces, llegó Vítor como un hombre, un referente que iba a ser. Llegó Vítor y Abeldaño, digamos, referente. Oye, claro. Y Abeldaño, la verdad, habiendo jugado en la posición, es discretísimo. Sí. Discretísimo. Tiene la pura cara de malo, nada más. Bueno, lo que vamos a hacer ahora a continuación, como tenemos este panel joven, rejuvenecido, hoy día no está el señor Villalta, no está el señor Gilbert. Yo pasé a ponerme votos para estar a la altura. Sin votos, sin cirugía. Hoy día, los más jóvenes, entre comillas, pero yo no soy tan joven, pero el señor Oz, el señor Pux, el señor Guerrero, nos damos el gusto de estar con el gran capitán. Dale. Y Vinos Peroli, porque me acaba de hablar el dueño de la viña de Vinos Peroli, que es el auspiciador oficial. Muy bien. Va a regalar
regalar dos botellas de vinos hoy día para la gente que participe en el programa en las redes sociales. Eso. Un Sin Salt y un Carignan, según las villas de Sin Salt. Si hay un programa que regala, es este. Es este. Entonces, participe. Del Valle de Itate, el Festival de la Una. Muy bien. Hashtag doble amarilla, hashtag Radio Touch. Y solamente nada más. Mandar un saludo, un mensaje con el hashtag Radio Touch o hashtag doble amarilla. ¿A quién prefiere? ¿Vidal o Bravo? No, ¿de qué banda está? ¿Qué le gusta? Oh, si oye, si no gana la gente, la pregunta no es mala. Oye, la respuesta es espantosa. La respuesta es espantosa, es verdad. Se suceden cosas. Lo peor de todo es que la respuesta espantosa la dio Rueda. Por eso en algún momento. ¿Cuál de todas? No, ¿cuál de todas? Si la verdad de las cosas que es como la línea de errores más grande de un director. Acá técnico. Le voy a preguntar algo al señor Nelson Oces para arrancar con la pregunta. Porque recién hablábamos de los jugadores, de los refuerzos, por dónde va la línea que quiere traer de vuelta a la Universidad de Chile. Y resulta que hablábamos de que quiere traer un delantero. Pero eso le hace mal. Gabriel Torres asoma como fichaje de los Pumas de la UNAM. Vamos. La prensa mexicana asegura que el atacante panameño de la Universidad de Chile está muy cerca de arribar como refuerzo a la Liga MX como fichaje del club felino. ¿Dónde lo voy a dejar? Voy a dejarlo al tiro. Al tiro. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar al tiro. A Gabriel Torres. Al tiro. Oye, el representante se ha filtrado, mejor que el de Minilla. Se ha filtrado como noticia de último minuto. Todo esto siempre escrito por ¿qué le dije? Diego Geria de Red Gol. ¿De Gabriel Torres? ¿Pumas de la UNAM? ¿De dónde viene Mora? Increíble. Increíble. Por ahí puede ser. ¿Sabes qué pasa, Edgardo? Que hay jugadores que, a ver, aparte de que les cuesta jugar con ciertos colores de camiseta, porque hay una historia, hay una hinchada y todas esas cosas que ya la hemos hablado. Pero también tiene que ver con la forma del juego. Sí. Torres en Huachipato generalmente jugaba con mucho espacio. ¿Se acuerdan? Es como Soteldo en Huachipato. Soteldo jugaba con mucho espacio. Entonces él eludía a uno y ya quedaba en posición prácticamente de remate. Y los vienen acá, de Huachipato los dos. Cuando juegan en la U, cuando juegan en Colo-Colo, e incluso cuando juegan en Católica, los equipos se te meten atrás, se te agrupan, compadre, te doblan la marca. No hay espacio. No hay espacio. Entonces su producción baja ostensiblemente. Y agrégale a eso que si no tiene un volante, que lo acabamos de el que te alimenta, que te mete y te filtra un pase finito, que tú llegas junto, y si no está ese jugador, aparte de que se te agrupa los jugadores, está liqueado. ¿Cómo baja el rendimiento? Es una mezcla letal. Y se tiene que reinventar en esa forma. Sí, sí. Porque Soteldo tuvo que reinventarse para jugar en la U. Sí. Bueno, dice más o menos así. Gabriel Torres no ha logrado ganarse un lugar en una tormentosa Universidad de Chile tras un primer semestre para el olvido a nivel colectivo, lo que le abre las chances al panameño de poder fichar por un club en la Liga Mexicana. Y según Medio Tiempo en México, el Pumas del UNAM está tras los pasos de Gabriel Torres. Como decía Puxio, si a mí me preguntan, ¿está la chance de traerlo a Mora? Siendo que yo insisto que los delanteros en la vuelta están cubiertos. Soy yo al aeropuerto. Puxio, salimos con Puxio, tomamos la camioneta y lo vamos a dejar a Torres al aeropuerto inmediatamente. No, con el respeto que se merece. Sí, claro, absolutamente. No, que el tipo de Huachipato anduvo bien, nadie se lo va a desconocer. 14, 15 goles y nadie les conoce la campaña. Lamentablemente la U, con una necesidad imperiosa de tener delanteros que sean letales, él no está dentro de ese marco. En el fondo, esa sandía calada que uno ya sabe que puede rendir en la U. ¿Cómo se llamaba el extranjero que tenía la Huachipato antes de Soteldo? Otero. Rómulo Otero. Rómulo Otero. Que se fue a Brasil y que ahora está en Emiratos Árabes. Por ahí. No fue seleccionado. Que no fue seleccionado. Igual que Soteldo. Soteldo tampoco fue seleccionado. Luis Mago. Sí, de Palestina. Luis Mago está seleccionado. Pino Mago. De hecho, oye, Luis Mago está en Estados Unidos. Ayer, cosas de la vida, tomé un Uber para ir a un evento y el conductor del Uber era venezolano. ¿A dónde? A la gente. Radio Touch y el grupo CDS ayer presentes con el presidente de la República, el señor Sebastián Piñera, en el Museo de Bellas Artes, en el aniversario de los 100 años de la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio a la cual pertenece esta radio y esta empresa. Dile que te financia algo. El chofer del Uber era venezolano y era amigo de Luis Mago. De hecho, mostraba la foto de los WhatsApp Pino que tenía. Y está en Estados Unidos hoy día Luis Mago con la selección venezolana. ¿Algo me quiere decir, Guerrero? Sí, Radio Touch también va a estar el viernes. No te puedo creer. Y domingo en Comic Con. No te puedo creer. Muy bien. Que tenía que hacer. Mira, yo sé que Prieto es muy bueno, weón, pero le faltan la fanfare, los efectos especiales. Porque lo que acaba de decir Guerrero, quiero que lo repita porque me faltó énfasis. Nosotros deberíamos tener un jingle. Sí, exacto. Va a ser un Soto. Medio exclusivo, un media Soto, partner un exclusivo en un evento que arrastre, que trae una gran cantidad de chicos en Chile, la Comic Con. ¿Quién va a estar en la Comic Con? Radio Touch y Psycho Geek en nuestro programa. Vamos a estar, Psycho Geek. Vamos a ir los tres días. ¿Qué significa Geek? Geek es como la cultura pop, cómics, videojuegos, series, películas.
Me fui por otro lado, pero cortito. No tiene nada que ver con los niños ratas, ¿no? Me fui cortito. Ahí sí. Ayer veíamos un cierto reportaje, yo lo vi por lo menos, que de la selección venezolana, y me daba vuelta. ¿En qué momento estuvieron los de la NFP no traer a Dudamel para acá, compadre? Sí. Es buen técnico. Y en todos lados. Y lo que ha hecho, como lo ha hecho. Sí. Ojo. ¿En qué puesto lo pone? ¿Seleccionador de la adulta? No, de la adulta. ¿Al tiro? Sí, de la adulta, pero con toda autoridad. Es que para abajo. Claro, para eso con toda autoridad. Dudamel es lo que le gusta manejar. ¿Y sabes qué hace Dudamel? Es que ahí está. ¿Qué hace Dudamel? El tipo se compromete. No es de la boca hacia afuera, que dicen muchos técnicos. No, yo voy a estar preocupado de las divisiones menores. Oye, no les dan bola, viejo. No les dan bola. Máximo a la sub-20 le dan. Ojo, que la sub-20 está céfala hoy. ¿Ah? La sub-20 nuestra está céfala. Sí, no está Héctor Robles. Está Caputo en la 17. ¿Sabes qué también es una virtud súper importante de Dudamel? Todo lo contrario que ha padecido Reinaldo Rueda, el tema de sus declaraciones. Sí. Es muy medido, sobre todo cuando él tiene un conflicto político súper importante en su país. Jamás se ha inclinado por un lado o por otro. Y cuando los jugadores, de alguna manera, él dice, no, acá, esto es deporte, esto es fútbol, esto es otra cosa. Unimos al país. Ese técnico va a llegar a Europa, ojo. Rafael Dudamel, además tiene un carácter, porque Dudamel tenía carácter dentro de la cancha. Y un tipo elegante, compadre. Sí, o sea, al borde de la cancha. O sea, alta facha. Claro. Sí, no, y pone respeto. Le da nivel. Inteligente, sabe expresar. Sí, no, y lo que dice es lo más importante, que él efectivamente toma un equipo, una selección y se dedica a trabajar desde lo más grande hasta lo más pequeño. Claro. Porque eso es lo que ha hecho con Venezuela. Trabajo íntegro. Las divisiones, o sea, las selecciones menores le van pisando, compadre, los pies a los que están de titular en el primer equipo. Es lo que hace Alemania. Absolutamente. Mandó una selección a Rusia y esos tipos ya le están pisándolo. De hecho, salieron algunos nombres importantes en la selección alemana, como Müller, y ya tiene el tipo, ya tiene el reemplazante. Ya tiene su reemplazo. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué Alemania se sostiene arriba? Porque los tipos hacen un trabajo, compadre, muy bien realizado con las selecciones menores, ¿verdad? Y ojalá que sea el trabajo también ahora, porque yo no sé si hay jugadores actualmente, lo hablábamos ayer, de 23, 25 años que puedan relevar a esta actual generación dorada que tiene 32 años en promedio. Así que sean top. Pero difícil. La generación de Caputo. Trabájalo. Sí puede dar grandes réditos de aquí a 5, 6 años. Pero mira, yo voy a decir una cosa que pucha, me carga a los. ¿Te voy a quemar? Decirlo. Sí, un poquitito. Ya. Yo le tengo mucho cariño a Caputo porque lo tuve compañero. Es tremendo tipo. Pero la selección quedó sin técnico y pasa el preparador de arquero, pasa a ser técnico de la selección. Entonces no me calzan cosas. Impresentable. El inicio fue de esa forma. De hecho, yo creo que él ha ido aprendiendo. Sí, sí. Él se ha ido reinventando. Él aprendió en la competencia. Sí. Qué complejo, porque tú tendrías que tener un especialista, un técnico que ya tuviera, no sé, 5, 6 años. Con el arranque de tu frase me parece que hay muchas cosas claras. El preparador de arqueros pasa a ser el director técnico. Comienza así. Y que como dice Puch, yo también lo defiendo la postura. Él ha ido creciendo, ha estado ligado al fútbol, va viendo cosas. Yo creo que él le llegó el fierro caliente. Porque esa generación, cuando a él la toma, venía de un sismo importante en la 20, en la 17, en la misma 15. Que es una selección que por ahí pasa un poco desapercibida. Sí, pero que fracaso total. ¿Te acuerdas que le tenía Córdoba? Claro. Nicolás Córdoba. Entonces, hay un sismo y venía también de una etapa donde estaban los Claudio Vivas, la época donde estuvo Tocali en esta especie de híbrido en la juvenil. Entonces le toca reinventarse poco a Caputo. Este tema es bueno porque en el fondo también toca un poco lo que le ha pasado a los equipos chilenos en Sudamericana y todo esto. Porque es más profundo eso, lo que tú estabas hablando ahora. Es más profundo, pero el tema de la sub-20, la sub-17, deberían estar los mejores formadores del país y buscarlo a dedo, compadre. No decir, a ver, vamos, ¿cuánto tiempo que estamos sin técnico de la sub-20? Desde que terminó el ciclo del sudamericano. 4 meses. Te puedo hacer una pregunta, le voy a hacer una pregunta al panel. Y empieza a nombrar a técnicos que han dirigido primero equipo. Ponce estuvo sonando, Larcamón estuvo sonando. Héctor Tapia, que Héctor también Tapia. Lo quiero muchísimo. Pero son técnicos que ya ellos quieren dirigir primero equipo. Luis Hernán Carballo, ¿es un buen nombre? No, como formador. Aunque usted no lo crea, se va a reír. A mí en algún momento me dirigió Luis Hernán Carballo. Cuando estuve en el INAF haciendo el curso de entrenador de fútbol. ¿Qué? Sí, claro, pues maestro.
Si es la pura cara, como le digo siempre yo. Pero el curso de INAF de entrenador de básquetbol. No, no, sí, no, entrenador de fútbol. En el INAF de repente. No, pero, esta cualquier. Esta cualquier. Entre yo. Pero. No, no. Digo que. Pero, ¿aplicaste alguna vez algo, viejo? Sí. En el relato lo aplicaste. No aplicaste nada. Aplicó la forma de hablar que tiene en el relato. Lo que tiene con lo que puede por ahora y solo por ahora. Hoy cochea, mamita querida. Que la NFP tenga, no sé, 5 o 6 nombres. De tipos formadores que han trabajado. Para allá iba. Menores. Hoy día, de lo que tú conoces, de tu experiencia, de lo que está en el medio, ¿quién podría ser para que...? Porque tú me das nombres de hombres que dijiste muy bien. Los que han dirigido a veces en primer equipo, por ejemplo, el Tito Tapia, que podría ser tal vez un extraordinario formador, lo desconozco, pero lo tuve con compañero. Ya dirigió Colo Colo. A mí me gustaba el Pato Armazal. Pensando, pero... A mí me gustaría en esa categoría. A ver, amigo, esto viene. El Pancho Rueda. Mira, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el Pancho tiene una forma de jugar que es una forma muy incisiva, es muy de ir al frente. Y yo creo que esa estela que dejó Bielsa, que dejó Sampaoli, nosotros tendríamos que habernos agarrado como gato, buscando un poco una cierta identidad, como la tiene Uruguay. Como, ¿cierto? Como la tiene Uruguay, que los tipos... Ah. Oye, los uruguayos no van al frente. Los uruguayos son tan inteligentes, compadre, que se agrupan bien, se defienden bien, y Cavani te mete una contra y Suárez te viene... Y nadie les dice nada. Y son campeones de América. Sí. Son guerreros. Los equipos que hay más. Pero te pelean la vida. Y cuando tienen que ir al frente, van a los córneres y te meten dentro del arco. O sea, hay una identidad. Lo te matan. Nosotros no sabemos para dónde va. Llegó Bielsa, perfecto. Llegó San Paolo, está bien. Ganamos 2 Copas América. O sea, con Pizzi también. Pero comenzamos a tener una identidad. Pero comenzamos a tener una identidad. En Europa se hablaba de Chile, un equipo agresivo. En 100 años no la tuvimos. Y tuvimos este margen donde hubo una identidad. ¿Por qué no sostenerla? ¿Por qué no preparar a los jugadores de esa manera? En Colombia, Pacho Maturana generó una identidad. A ver, Guerrero. Ahí yo creo que de pronto pasa el error más grande de Reinaldo Rueda. Yo que... sé que era mío, había de tirar no, el caso. No, cuidado con el capitán. Bueno, Álvaro, respeto, por favor. Cuidado. No, la jerarquía, la de Marito, dale. Uno, ya sí, había poco de dónde sacar recambio. Eso no es misterio para nadie. Es verdad, y muy poco. Y dos, Reinaldo Rueda trató de hacer jugar a Chile como hizo, trató de hacer jugar a Honduras, a Ecuador y a Colombia en su momento. Como Reinaldo Rueda juega. Como Reinaldo Rueda juega. Y Chile no juega así o no venía jugando así. Sí. Uruguay probablemente cuando deje de ser técnico Tavares... Va a seguir jugando igual. Yo creo que va a seguir siendo. Pero, por ejemplo, cuando usted me habla, porque es verdad, ya, Marcelo Bielsa, dentro de todo lo que uno le puede destacar, de las cosas que se le puede destacar. Hay cosas que no me gustan. Perfecto, ya, ok, está Bielsa. Viene Sampaoli. Después de Sampaoli, cuando llega Pizzi, que para mí es uno de los peores errores que se tratan a un técnico lo opuesto. Total, lo contrario. Sampaoli y Arturo Salá, bueno, claro. Mamita querida, claro. Por Dios. Riera y Bielsa. Riera y Bielsa, así. Ahora, el tema es, hoy día, si hubiésemos analizado, hay que entender que la Federación de Fútbol también tiene que tener las lucas para poder traer a alguien. Después de Sampaoli, quiero decir una alternativa, nombres que se nos vengan a la cabeza rápidamente, asequibles económicamente también, que hubiese podido reemplazarlo a Sampaoli. No, primero que tampoco todo... es tan fácil, ojo. No. Porque el otro día yo le preguntaba al Caco, que el Caco siempre me dice, no, que Bielsa, que el fútbol, y bla, 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 y resulta que le digo ya, nombre de 2 o 3 que pueda ser. Ojalá Sampaoli hubiese seguido. En ese estilo, de un par de nombres. No hay. A ver, es que son jugadores que están en ese estilo, pero reinventando un poco la fórmula a los Sampaoli en el fondo, que es jugar un poquito más contenido. Ya no es tan vertical, no es tan Bielsa. No, es equilibrado. O sea, Guede cuando jugó con Palestino, que mostró cosas, era igualmente un Palestino equilibrado. Sí. Lo que pasa es que era agresivo cuando tenía que hacerlo. Y era en muchas oportunidades durante el desarrollo del partido. A la hora de recuperar la pelota, a la hora de atacar, ahí era agresivo. Mario Sala, no era agresivo todo el partido. Católica, pero qué buena respuesta a Puccio, porque yo le pregunto recién a los muchachos, incluyendo a Tengo, a Álvaro, a Nelson. Se va a Bielsa, llega a Sampaoli, perfecto, algo similar o con una intensidad parecida. Cuando se va a Sampaoli, llega a Pizzi, que para mí es una de las peores. ¿Quién hubiese llegado o qué hubiese sido una alternativa? Mario Salas, cuando jugaba en la Católica, también jugaba de la misma manera. En gran parte del desarrollo de los partidos era muy agresivo en arco contrario. Lo que pasa es que yo creo que en una selección es distinto. Una selección, o sea, lo que hablábamos el otro día con el Caco, que discutíamos, no tiene la herramienta, no tiene los referentes en cancha, no tiene los ejecutadores de la idea. Entonces es muy difícil jugar románticamente como te dice el Caco. Es muy difícil si no tiene los exponentes. Acuérdate, no puede hacerlo Mario Salas ahora, y tampoco lo pudo hacer Guede cuando estaba en Colo-Colo. Ahora, ser seleccionador nacional, como Bielsa fue en Argentina, lo hizo también en Chile, es distinto porque tú puedes elegir esos ejecutantes. La elite. Pero acuérdate de Mario Salas en la sub-20. En Turquía. Cambió. Que él era agresivo y termina perdiendo esos cuartos de final, si no me equivoco, con Ghana. Puede que me equivoque la memoria. Me goleado.
más que goleado, termina siendo desequilibrado el equipo. Sí. Y Mario Salas tuvo que aprender ese equilibrio. Pero es parte también de la enseñanza de un técnico. Por eso, es parte del proceso. Y cuando uno dice, busquemos uno como Bielsa. Porque, por ejemplo, yo soy adhiero a esa filosofía de ir hacia adelante, vertical, ok. Es que a quien no le gusta también. Pero, ¿hay? No, porque todos los que dicen que son bielcistas, ahora, que han llegado a Chile, yo no, o que yo los saludé. Hay algo que se conoce bielcista o que en la mano. El concepto ser bielcista en Chile es garantía de trabajo. Sí, claro. Pero fue un tiempo garantía de trabajo. No, no. Y contratamos cerca de 7, 8 técnicos que venían diciendo que eran asistentes técnicos de la selección. Y cuando jugaban, línea de 4, dos volantes de corte, dos abiertos delanteros. Y tú quedas ahí. Pero ¿cómo si hubiese jugado con 3 atrás, 4 en el medio y 3 arriba? Y es así. Son los desplazamientos. Bueno, Vivas tuvo inmediatamente pega. Sí, Darío Franco tuvo inmediatamente pega. A lo que voy, es eso. Darío Franco llegó a la U. Sí, pues. El sello de San Luis de Quillota. Ser bielcista te daba pega. Cerca de llegar a ser revisión profesional. Hasta el jardinero Bielsa llegó a dirigir a Vivas, Franco, Arán. Por eso tengo el capitán. Hasta el jardinero de Bielsa dirigía equipo. Por favor. Bueno, es con respecto a lo que pasa. Hay a veces jugadores que van y que vienen. Hay jugadores que rinden o no rinden. Hay jugadores que se ponen camisetas, como dice el capitán Astengo, y que le pasan la de Colo-Colo, le pasan la de la U, le pasan la de Católica. Y a veces pesa. Si o se juega. Ricardo, pesa siempre. Lo que pasa es que hay que saber llevar ese peso. Yo creo que hay cosas de jugadores. Hay gente que lo hace. La camiseta de Colo-Colo, Católica, la U en nuestro país va a pesar siempre. El tema es que hay jugadores que de repente jugando por mi equipo, por ejemplo, por Deportes Valdivia, con 1.500 personas el fin de semana, es una cosa. Llegar al Monumental es otra. El que podría volver al Monumental, ¿saben quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Matías? ¿Quién es? ¿Quién es? Martín Rodríguez. ¿Quién es? Uy, los voy a sorprender a todos si me siguen por allá. Matías. Juan Carlos Gaete, muchachos. Dice, vuelve Juan Carlos Gaete. No. Es opción para volver a Colo-Colo el segundo semestre campeonato. El delantero de Santa Cruz sería una opción para el cuadro de Mario Salas. Estamos todos locos. Sí. Yo acá quiero... Tiene que hacer escala, Gaete, si quiere llegar a un grande ahora. Después de lo que le pasó en Colo-Colo es traumático. O sea, finalmente desde lo psicológico, de lo mental, ni siquiera entrar un minuto en cancha, desperdició una oportunidad gigante. Que se vaya a Huachipato, sin menospreciar a Huachipato. No, se entiende la escala. Pero la palabra, la voz autorizada, ex técnico y ex jugador de Colo-Colo, lo de Gaete. Antes que me diga nada, le voy a leer un poco para interiorizarlo. Dice, no lo hemos hablado, no hemos tocado su caso puntual. Lo que tengo entendido es que tanto el departamento psicológico de nosotros como otras personas han hablado con él. No sé si puede volver ahora, hay que preguntárselo a Mario Salas y al psicólogo para ver en qué condiciones está, pero es una alternativa. Eso con respecto a una posible o una posibilidad de que Gaete vuelva, porque reglamentariamente no tiene ningún impedimento para volver. Oye, la galleta se la pasé al productor hace 2 horas para que compartiera, se la comió toda. Cuéntame, don Fernando. No, papito, ya, perfecto. La crema me hace mal. Mire, yo me llevo sin galleta donde Astengo. Álvaro Guerrero, Felipe Puccio, vamos a escucharlo, Astengo, porque tú dices, estamos todos locos. Yo también creo lo mismo. Lo de Gaete me parece que, ya que suene, no sé si ni siquiera si le hace bien al jugador hoy día. No, claro. O sea, ¿hace cuántos meses que 4 meses, 5 meses? 4 meses, 5 meses. ¿Te crees que le va a cambiar la cabeza en 4 meses? No. Para empezar, no. Yo creo que lo que debería hacer Colo-Colo, y lo digo modestamente, desde mi tribuna, mi gran radio, de Radio Touch, doble amarillas, puros crack. Qué grandes tengo, güey. Sería dar una vueltecita larga. Fíjate que sacarlo de la primera vez y colocarlo en algún equipo de primera. A lo mejor no de los que están peleando. Que claro, que tenga menos presión, pero que el tipo se vaya acostumbrando a la categoría. Y ahí tú vas a ver el desempeño de él. Y si quieren mandarle un psicólogo o al equipo que lo lleven, decirle, ¿sabes qué? Colo-Colo le paga a un psicólogo para que constantemente lo esté conversando con él, le esté reforzando cosas mentales, situaciones que él las tiene débiles. A lo mejor él sufre mucho con el tema de la presión, con la exposición. Pero tiene que darse la vuelta larga. O sea, si no quiso estar en Colo-Colo y se va a jugar nuevamente a la primera vez, habiendo subido con Cobresal, es todo anormal. Entonces tiene que darse la vuelta larga, tiene que ir paso a paso subiendo esta escalera. Hay jugadores que la suben de golpe. Uh-huh. Se toman el ascensor y listo. Se ponen la camiseta y juegan. Uh-huh. Este está caminando peldaño a peldaño a peldaño. Y ahí yo creo que lo más adecuado es mandarlo a préstamo a un equipo primero.
Sí, exacto. Lo llegan a poner en primer equipo, le va mal y lo matan definitivamente. Sí. Colocan en el Monumental, faltando 15 minutos para que termine el partido y estáis perdiendo 1-0, como le ha pasado a Colo-Colo, y estando metido él en el equipo. Y no logra desbordar, sacar un centro. Y lo pifen y todo, está muerto. Lo perdí hasta como jugador. Qué importante eso. Lo que decía recién Guerrero. Ahora son pocos los que logran eso. Lo que dice Álvaro, porque lo traemos de vuelta, y lo decía muy bien Álvaro, y lo mete a Colo-Colo, con la presión que significa que ya tuvo una experiencia, donde decía Puxo muy bien, que no alcanzó ni siquiera a jugar un minuto. Entró al camarín. Y en el camarín, upa, epa. ¿Cómo dices tú? Tú no dices pánico escénico, me gusta la frase que dices. Vértigo escénico. Vértigo escénico. Y resulta que de repente el psicólogo dijo que eso era el síntoma cuando. ¿Sí? Por ejemplo, cuando pasó lo de la Jani Dueña. Ojo, que cuando Ose fue el psicólogo, el psicólogo de Ose fue el psiquiatra. El síndrome. ¿Cuál es el primero? Porque es importante. El vértigo escénico es como, por ejemplo, cuando tú estás en el Festival de Viña frente a 15.000 personas y se te olvidan los chistes, se te olvida el repertorio del stand-up comedy. Y estáis sentado al lado de uno que jugó frente a 50.000 personas y nunca se le olvidó jugar. Lo que pasa es que es un juego. Por favor. Es que es un juego. Pero es que hay mucha gente que no lo ve así, po. Pero ojo, lo que dice. Es un juego. Hay mucha gente que no lo ve así. Es un juego, pero él lo ve de esa manera, de manera natural, porque genuinamente lo ve y lo tomó así su profesión. Pero pasar de un equipo chico, entre comillas chico, claro, sin tanta adherencia, con de Cobresal a Colo-Colo, a un grande, y ponerse la camiseta. En la condición en la que venía, Cobresal. Y ni siquiera brillar, mantener tu nivel de juego que te llevó a ese club grande, lo hace muy poco. Yo no me acuerdo de tanto. O sea, el Colo-Colo entró Brian Bejar, entró Volado, entró Vilche, ninguno dio el ancho. Ninguno. Y podemos dar una lista gigante. Son muy pocos los que lo han logrado. Y bueno, estamos con Fernando, que jugó y fue director técnico. ¿Cuánto pesa la camiseta? Hay jugadores que sufren su carrera. Increíble. La sufren. Sí. Sufren, en cada partido es un nerviosismo y todo, y pueden rendir incluso, pero sufren. Pero lo pasan mal, detrás. Lo pasan mal. Y la gracia de esto es pasarlo bien. Les voy a hacer una pregunta, a ver si me la responden. Si me la responden, pongo dos botellas de vino más. Oh. ¡Ah, mierda! ¡Qué jugador! Respondan, por favor. Doble amarilla. Amarilla. ¡Qué jugador! Que fue figura a nivel mundial. ¿El Cochea? No. Canilla. El Diego. Tampoco. Hay un jugador. ¿No? Entiendo a Puxo y a Ose que son más pequeños. Que están ansiosos. Pedazo jugador Ruggeri. Cabezón Ruggeri. La personalidad es. Hay un jugador que es histórico, Goico. Al que no le gustaba el fútbol. Goico, ¿no? Un jugador que fue figura en Sudamérica y en Italia y no le gustaba Batistuta. El fútbol. Gabriel Omar Batistuta. Listo, ponen los vinos. Dos vinos más. Va a estar comentando la Champions. Impresionante, pero cierto. Hay una historia donde lo entrevistan a Batistuta y él dice que no le gustaba el fútbol. Que él para llega... él era el trabajo del fin de semana. Era el trabajo, sí. Tal cual. Y mira dónde llegó. Oye, pasaba por toda la selección argentina y era Batistuta. Pasamos por toda la selección argentina, no, mamita querida, con lo que tiene, con lo que mueve esa pelota. ¡Pum, pa, pim, pum! ¡Tacac! Ose, por favor. Vino. Yo pensé que eres tú. Estaba hablando Puxo. Puxo, weón. ¡El imitador! Estaba hablando Puxo. La mejor imitación es de Puxo. La de Ose es malísima. El nuevo Kramer. No. La de Ose es malísima. Oye, no, pero eso es verdad. ¿Cuánto jugador hay que carga una mochila porque es... que es salvar a la familia, que es salvarse él, que lo psicológico, que lo mental. Que tengo que jugar bien, que voy a ir a la banca. Que lo padece. Después no voy a la citación. No lo disfrutan. No, imagínate que hay jugadores que, el caso puntualmente de Carlito Muñoz, que el tipo de Wander pasa Colo-Colo, hace goles importantes, después va a Emirato. Muy bien, va a Emirato. A mí me gustó cómo andó. Sí, después va a Emirato, tiene que volver, ahora está en Cobresal. Entonces... y la carrera se te va cayendo. Sí. Es como una avalancha que se te viene y va bajando. Entonces, imagínate qué pensará él. Estuve en Emirato, jugué en Colo-Colo. Y ahora estoy en Cobresal peleando la categoría. Entonces, sufren la carrera, la sufren. Increíble. Y la verdad que yo vi compañeros que, oye, muerto la risa en el camarín antes de empezar los partidos, nada de tenso. Puede ser un juego, una alegría, un deporte, vamos. Profesional, pero... Y esos son los tipos que logran llegar. ¿Por qué? Porque superan esa angustia, esa crisis de pánico, que le pasa mucho. Mucho. Yo tuve un jugador que le dije, ¿estás en condición de ir al banco? No, profe, pues, prefiero no ir a la banca. O sea, si a mí me dicen...
compadre, vaya a la banca con posibilidades de entrar en Colo-Colo. Voy, compadre. Yo sé quién es ese jugador. Yo sé quién es ese jugador. Y empiezo a zapatear. Empiezo a zapatear en la banca con ganas de entrar. Por eso te digo que. Ayer, ojo, anoche revisé el programa. El programa que hicimos ayer, donde no estaba el señor Pux, no estaba el señor Oces. Buen programa. Pero en un momento, Fernando Astengo se pegó una frase extraordinaria. Que es: si me llaman para jugar por Chile, voy. Incluso voy gratis. ¿Pero quién no iría a jugar? Ojo. Lo dice ayer Fernando, porque resulta que nos vamos a empezar a meter en el tema de la selección nacional. ¿Te acuerdas donde con Pedro hoy día García todo y... lo no, que ha pasado? No, ahí, hasta ahí Mauro Pozo jugó con Pedro García, por favor. Es que respeto por a bajar del buque porque vieron que la cosa no iba bien. Respeto por la selección. Pozo jugó en la selección. No. Cuando te llaman para jugar por la selección, a los que amamos nuestras carreras, son lo que hacemos. A mí me llaman para relatar fútbol, voy. A Puxo le llaman para hacer periodismo al borde de la cancha, va. A Fernando, que fue a jugar, le llaman para jugar por Colo-Colo, para la selección, va. Ricardo, te llaman para relatar la Champions. Por ejemplo, ESPN. Y te dicen, ¿sabes que no tenemos plata? Vamos. ¿A qué hora me vas a buscar? ¿A qué hora me vas a buscar? Vamos. La selección. Ayer lo dijiste tú muy bien. Es que me quedé ayer escuchando. Y después empecé a revisar la nómina por lo que decía Mauricio Pozo, de que Suárez aparece en la nómina de Uruguay, que se había dado en un momento el señor Villalta. Pues lo dio por... Yo te voy a contar algo de intimidad, ¿verdad? Ayer, cuando terminó el programa, me subí al auto y me puse a pensar en el tema este de lo que habíamos comentado acerca de la selección. Y obviamente me llené de recuerdos en el camino. Me llené de recuerdos, te pasé a dejarte. Sí. Me llené de recuerdos y te lo prometo que me vino hasta... Te emocionaste. Me emocioné. ¿Sabes por qué? Porque me trasladé a estar cantando el himno con 80.000 personas en el Nacional. Tremendo. Y me acuerdo que... A tus primeras citaciones, claro, y todo eso. Y me acuerdo, ¿sabes qué? Se me caían las lágrimas. Era incontenible. Te lo prometo que era incontenible. Hay jugadores como tú. Es una emoción que tú te desborda. Pero es obvio. ¿Sabes por qué? Y eso yo lo trasladaba a cuando yo era muy pequeño y quería ser futbolista y me miraba en el espejo y entonces yo decía... Yo voy a ser futbolista. ¿Qué referente tenía Fernando Astengo cuando tenía 12, 13 años que ya jugaba en la selección adulta de Chile? ¿Se acuerda? Bueno, obviamente uno se... En mi posición se cría hablando de Elías. Figueroa. Elías Figueroa, Quintano. Para mí el mayor referente fue Pasarela. Increíble. Daniel Alberto Pasarela. Pasarela y Kempes. Kempes, 78. Algo ganaron, ¿no? Kempes, 78. Pasarela Chorro. Kempes ganó el Mundial. Mario Alberto Kempes. Esa imagen de cantando el himno nacional con 80.000 personas que te emocionó, que pasa de un... Me acuerdo de la película de Maradona, que cuando Maradona estuvo a punto de... Cuando estuvo con demasiada cocaína, estuvo ya muy cerca de quizá otra esfera. ¿Cómo hice eso? A ver. Cuidado. Empecemos Maradona. Respeto por el jugador. Está como inconsciente, empieza como a pasar la imagen más importante de su vida. De la cara del conductor defendiendo a Argentino Junior, a Newell's Old Boys de Rosario, a la Argentina, el 86 en México, Diego Armando cuando Maradona, cuando está eufórico Maradona, el jugador más grande, con el cariño y el respeto a la gente que está viendo el programa. Desde el día lunes hay cambio en el panel del Doble Amarilla. Traeremos un nuevo periodista y el señor Nelson Oces en este momento está haciendo sus últimas intervenciones, porque me parece una falta de respeto. Perdón, fuera de broma, el lunes hay cambios en Doble Amarilla, que sería bueno. ¡Epa! Quiero contarles algo. Esto lo va a sorprender a Astengo, lo va a sorprender a Puxio, lo va a sorprender a Oces y lo va a sorprender a usted que lo está escuchando. Este programa está saliendo en Arica a través de BTR, en Iquique a través de BTR, en Antofagasta a través de Cable Operadores, en Coquimbo y en La Serena por Televisión Digital, en Concepción a través de TV8, también por BTR, en Valdivia en vivo y en directo, en Puerto Montt y Osorno. Como esto es televisión, muchas veces en honor al tele? En honor al tiempo. Ayer como jugó Arica, lo con Iquique, parece. Sí, Copa Chile. Hay gente que nos pidió y nos dijo, muchachos, el Doble Amarilla se está empezando a ser conocido a través de Mundo Pacífico. Nos ve más de 1.200.000 personas, nos ven en todo el sur y el norte de Chile. Y desde el lunes el programa muta al formato televisivo, donde este programa va a empezar a las 12:30 del día y va a terminar a la 1:30 de la tarde. La versión de una hora para que sea absolutamente televisivo. Con ritmo. Ya ayer hablamos y el productor que está atrás pantalla. Le damos un aplauso a Soto. El productor que ahí está en pantalla. Pásenle la 10 de Maradona. En la recta final de Maradona. Ayer en gestiones del productor se hizo el acuerdo. También hay canales digitales que se han acercado para adquirir el programa, para que este Doble Amarilla salga, teniendo panelistas de lujo como el señor Felipe Puxo, Nelson Oces, Fernando Astengo, Gilbert y este caballero, el viejito, ¿cómo se llama?
¿Cuál de todos? El señor este que llega Pozo. Tarde. Que termina llega tarde. Con Alta. Pozo. Alta. Termina con Alta. Ah, que le dieron. Alcalde Papúo. El alcalde Papúo. Le dieron de Alta. Lo dieron de Alta. Todavía le dan de Alta. No sé cómo. Pero es verdad. Desde el lunes, desde las 12:30 hasta la 1:30, en vivo por nuestras 5 plataformas: Periscope de Twitter, canal de YouTube, Instagram, Facebook Live y nuestra página web. Y para todos los cables operadores. Muy bien. Muy bien, muy bien. Así que ya lo saben, estaremos hablando mucho de los equipos de regiones, estaremos mucho con San Marcos de Arica, estaremos también con Deportes Iquique, estaremos con Deportes Antofagasta, estaremos con Coquimbo y La Serena, dos grandes de la cuarta región. Oiga, yo tengo que decir algo de La Serena. A ver, cuéntame. Cortito. A está ver. Asumió recién en sus divisiones inferiores Oscar Correa, exdirector técnico de Magallanes. Ya, muy bien. Asumió ahí en sus divisiones inferiores, fue presentado ayer. Amigo Marcoleta. Sí. Fue presentado ayer, le deseo todo el éxito del mundo a una persona que siempre está... a conversar yo con los medios. Yo quiero hacer un comentario con relación a lo que acaba de decir Edgardo y felicitarlos, ¿verdad? Yo he visto desde el comienzo todo el esfuerzo que han hecho, toda la dedicación que han hecho, todo el cariño que han puesto en desarrollar este proyecto. Por eso que estamos aquí, porque creemos en el proyecto y felicitarlos, ¿verdad? Felicitarlos. Los veo cada día prendidos, los veo prendidos. A ti, Edgardo, te veo con una disposición, con un ánimo que realmente contagia, que motiva. Es con lo que tiene, con lo que puede. Por supuesto, a Carlito Soto, a la gente que trabaja atrás también. Y el nivel de todo, se han preocupado de la puesta en escena, de los monitores, de muchas cosas. Entonces, la verdad de las cosas es que aquí hay un esfuerzo grande y por eso que nosotros estamos acá, porque creemos que estamos trabajando con gente súper honesta y gente súper limpia. Sí. Si lo dice el capitán y el referente, se agradece todavía más. Así que ya lo saben, el lunes desde las 12:30 hasta la 1:30 y seguimos con Fernando Astengo. Le voy a pedir a Astengo que repita el gesto que acaba de hacer. No. Pero no con la situación ahora. Mauricio Pozo, en el estadio, le pedía la pelota Astengo, te voy a hacer el gesto. Yo soy Pozo. León, tócamela, weón, tócamela. ¿Qué le decía Pozo? Lo que pasa es que, es cortito. primer plano para lateral. Pozo jugaba lateral en Santa Laura, para la tribuna. Entonces la tribuna, la gente está encima. Vamos. Yo venía saliendo del área, con la pelota, obviamente. Balón al y Pozo pie. Me gritaba, dámela, León, dámela. Y la gente, Sí, la gente le decía, el lateral oye. Que tenemos. Y por abajo me hacía con el dedo. Mamita bueno, querida, por Dios, bueno. Señor Mauricio Pozo. Mauricio Pozo. Alcanza para todo. Pozo bueno para el camarín. Bueno, es bueno para el camarín. Malo para la cancha. Mira, ahora sí, selección. Pulgar. Un irónico Eric Pulgar niega veto a Claudio Bravo. Me enteré de cosas que ni yo había dicho. El volante de los registros del Boloña aseguró que nunca le solicitó a Reinaldo Rueda dejar fuera la nómina de La Roja al arquero, como aseguró un medio nacional este jueves. Se siguen filtrando cosas, sale saliendo información. Dice, Mauricio Isla y Gary Medel fueron los primeros en salir al paso por la polémica que marcó la jornada de la selección nacional este jueves. Según el Mercurio, varios referentes de La Roja habrían vetado a Claudio Bravo de la nómina de la Copa América, pero... otro de los mencionados había sido Pulgar, entre el grupo de jugadores que supuestamente maquinearon ante el DT para que Bravo no fuera citado. Pulgar negó tener alguna incidencia en la ausencia de Bravo y dice, lindos días con mi familia y amigos, gracias a esos rumores sobre mí, me enteré de las cosas que ni yo había dicho, vamos Chile a meterle. Cuando yo digo bolsa de gatos, de repente, qué impresionante que se sigan filtrando información, que sigan habiendo estos ir y venir, noticias más, noticias menos, la pelota para Astengo. Porque me parece. ¿A cuántos días estamos, Prieto, de la Copa América? Dos semanas. ¿A 12 o 13? Dos semanas. Ya, Prieto, va a ver. 15 días. A 13 días. ¿Qué es lo que hace esta noticia? Es como. No. ¿Sabes lo que me parece? ¿Que la U está como la selección o la selección está como la U? Yo creo que la selección está peor. Qué terrible. Porque, obviamente, hay jugadores grandes ya. Y Chile, obviamente, hay una federación que está detrás, hay una organización, hay un técnico que se supone que el tipo tiene una experiencia grande. Entonces, todo esto que se está generando, la verdad de las cosas es que entristece. Más que dar vergüenza, a mí me entristece que la selección esté involucrada en este tipo de cagüey. No puede salir Rueda a decirles, muchachos, por favor, no quiero ni un WhatsApp, ni un Twitter, no quiero nada más, por favor. ¿Sabes qué? Y lo hemos comentado muchas veces. El liderazgo de Rueda es tan frágil, es tan débil, que tremendo. No ha podido controlar a esta situación que fue del comienzo. Con lo yo de creo Bravo que él la pudo controlar desde el comienzo. ¿La pudo haber controlado? ¿Sí o no? Sí. ¿Pudo haberle puesto el coto a la situación?
en un inicio. Cuando claro. asume. Cuando asume. Y aquí los meto yo en una oficina. Si se quieren, se matan a combo. Claro. Lo que quieran. Pero de aquí me salen resueltos. Porque aquí el que manda el objetivo es que la selección ande bien. Sí. Más que el que mande yo. O, los eso, meto en una oficina. Eso es liderazgo. Eso, pero él, ¿qué hizo? En una, Bravo igual se restó. Sí. Si uno está empieza, bien. Bravo se resta. Y después da espacio a todas las especulaciones. Después no puede volver por el tema físico, por el tema de rendimiento. Y Rueda después. Rueda ahora va a hablar con él. Fue a hablar con él. Y no lo llama. Ahí está lo peor del caso. Estoy equivocado. Estoy errado. Todo. ¿Sabes qué pasa? Que eso es un tema de liderazgo. Da la sensación que este caballero, el señor Rueda, fue la primera vez que toma una selección o primera vez que está trabajando a este nivel. Porque es verdad. Comunicacionalmente, el caballero ves que habla, deja algo que. Para cabo suelto. Para la discusión. Sí. Y cabo suelto. Tal como decías tú, el principio, la génesis de esto fue Vidal Bravo. Sí. Soluciona primero este problema. ¿Por qué a él lo traen? ¿Por qué? Yo creo que Salah optó por él porque dijo: este caballero, por la experiencia que tiene, va a poder hablar con estos jugadores en base a lo que él conoce, los problemas que ha tenido en otro equipo. Ha dirigido varias selecciones, entonces me va a poder quizá enrolar este tren que está desbocado. Por lo tanto, fue todo al revés. No, él no tiene liderazgo, no tiene esa voz de mando, eso que uno salga a dar una conferencia de prensa. ¿Saben, muchachos? Esto se acabó. Acá no vamos a hablar más de Cagüines ni de enredo, no, vamos a hablar de fútbol. Los problemas internos los voy a solucionar yo. Yo soy el técnico y los soluciono con los jugadores. La ropa sucia, compadre, se lava en casa. En la selección chilena. En la selección chilena. Se acabó. Esto tiene que ser un camino limpio, compadre. Y la forma de limpiarlo es aclarar las situaciones. Tal cual. Tomémonos un café, agárrense a combo, lo que quieran, pero solucionemos el tema. Pero estamos a puertas de la Copa América y esto es un cagüín que sale en todos los medios, en televisión, en, todo el mundo, radio. Man. Nadie habla de cómo va a jugar Chile, del no sistema, de nada. Ni de Japón, ni de Ecuador, ni de Uruguay. No, Guerrero. No habla, y menos de cómo va a jugar Chile. Ahora lo meto a Guerrero. Y a porque, Japón le vamos a ganar. Mira, Guerrero es el más tico del plantel hoy día. ¿Cómo lo veo hoy día cuando pasa todo esto que salen a hablar los referentes, salen a hablar el técnico, se filtran a 12, 13 días de la Copa América? A usted le gusta el fútbol y mucho. ¿Qué te parece la situación? Lamentable porque es la selección nacional. O sea, terrible lo que decía usted, faltando 2 semanas para la Copa América, que de lo que menos se está hablando es de cómo va la forma, Chile, los sistemas, sino de lo que está pasando dentro. Pero jugando como hacer el abogado del diablo, ¿es totalmente culpa de Reinaldo Rueda si los jugadores también están remando para atrás de repente? Yo, jugando a ser el abogado del diablo. No, yo sabes qué es lo que siento, mi querido amigo. Uh-huh. Es que los jugadores están tan empoderados de la selección, porque estos dos títulos les dio como una autoridad que es casi incontrolable. Por lo tanto, ellos tienen derecho a acercarse al técnico Rueda, se sienten con la potestad de acercarse al técnico Rueda y decirle, ¿sabe qué? Oye, puedo llegar 5 días más y el técnico o permite que los jugadores vayan llegando a cuenta gota y que hagan cosas y nos integre inmediatamente la selección. Los uruguayos, llego el martes y me integro el viernes. Me integro el viernes. Compadre, Luis Suárez se bajó del avión, fue a dejar las cosas a la casa y se integró inmediatamente a la práctica. Y Godín lo mismo. Y son jugadores, pero a nivel mundial, de lo mejor. Entonces, acá en Chile, llegan los jugadores, vuelvo a insistir, y las prioridades son otras. Estamos tan cerca. Pero ¿sabes quién es el culpable? Es Rueda. Siempre. Rueda. Porque acá yo tengo a una persona que yo le debo el mayor respeto y obviamente él me conduce y me dice hasta aquí puedes llegar, que es Carlos Soto, que es el productor. En segundo lugar está Edgardo Díaz, obviamente que es el conductor del programa. ¿Cómo lo va a seguir? Por lo tanto, si ellos me dicen, Fernando, tenéis que llegar a las 11, yo llego a las 11. Fernando, tenéis que estar a las 8 de la mañana acá, a las 8 de la mañana estoy acá. Porque es un compromiso que tenga. Tal cual. Independiente que yo haya sido seleccionado, que haya jugado Copa América, eso da lo mismo. Eso da lo mismo. El respeto, compadre, ¿me entiendes? Sí, no se transa. Y el sentido común no se transan. Esas cosas no se transan. Aunque tú estés forrado en plata, la plata te va a servir. Pero al final, ¿sabes qué es lo que queda? La persona, cómo se comporta, a ver, ante diferentes situaciones. Yo soy el primero en llegar a Pintura. Yo soy el primero en dar el ejemplo. Independiente que esté peleado con Bravo, esté peleado con este otro, yo, compadre, llego a la selección y yo hago mi trabajo. Si puedo solucionar el problema con un compañero que a lo mejor lo tenga, lo voy a tener al lado. Oye, arreglemos esta situación. Si aquí hay una sola cosa, es la bandera, compadre.
Y la bandera, compadre, no se mancha. ¿Qué le parece? Es verdad, sí. Es la camiseta de la selección. Vamos a jugar, vamos a darnos la vida en la cancha, si, vamos. Si yo le digo como jugador dirigido por usted, usted me cita a las 10 de la mañana y yo vengo de ser campeón y le digo, no, ¿sabe qué? Voy a llegar un poquito más tarde, estaba celebrando la Copa con mi familia. Dice, no, tenés que llegar a las 10 porque esa es la situación. Eso no se trata. Ah, listo, no me llama entonces, no me llama. Y los periodistas dicen, ¿por qué no llama Guerrero? Tiene, lo primero que tiene que decir es por qué no lo llamó, que es cosa que no ha hecho Rueda, porque no ha dado explicaciones de por qué. Claro, ha tapado situaciones. A veces tapan, sí, es verdad. ¿Sabes qué pasa? Que bien Guerrero, güey. Es un tema re complejo. Absolutamente. Es súper complejo. Porque después quedamos nosotros como los sapos, sí, como que andamos haciendo insidiosos, y en verdad... Y es lo primero que tenía que haber hecho Rueda cuando no cita a Díaz. Porque no le gusta, por la cuestión que sea que no lo quiere citar, decir no lo voy a citar porque no entra dentro de mi esquema de juego. Listo. ¿Sabes? Pero siempre eludió. Uno tiene que tomar decisiones que son de repente dolorosas, son drásticas, y que a lo mejor no le van a caer bien al plantel. Pero el fin va a ser bueno. Sí. Porque tú vas estirpando situaciones y vas limpiando el camarín, y al final el resto del camarín se da cuenta que el tipo tiene voz de mando, que tiene autoridad y que no tranza. Claro. Ante un compadre que llegó, lo citaban el martes y llegó el jueves. No está. Bielsa lo hizo en algún minuto. Sí. Vidal se puso chúcaro y lo sacó. Y lo sacó. Por el contrario, Sampaoli, cuando Arturo tuvo el problema, claro, el accidente que tuvo ahí... Sampaoli quería ganar tanto y sabía que para ganar tenía que tener vida. Lo coloca a los dos, tres partidos. Sí. Y la presidenta feliz. Hasta la presidenta intervino. Por eso te digo, hasta la presidenta. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas... Mamita, por Dios, viejo. El camino está doblado. Ese tipo de cosas, este tipo puede sentirse que está por sobre cualquier cosa. Eso es. Pero entonces viene desde antes también. Viene desde inmediatamente después Pero bueno. Lo de Vidal manejando el camarín con todo lo que se ha filtrado. Y con lo que dice muy bien el periodista, que yo siempre lo he dicho, comparta, me gusta o no me gusta, el señor Guarelo, ¿no? Sí. Sí. Ayer lo conversamos, usted no estaba ayer, pero Guarelo sale hablando de lo que... Hemos escuchado todo lo que dijo Guarelo. Todos. Sí, no. Bravo habla o dice cosas que Guarelo traspasa, y con eso se da a entender perfectamente bien de que en la selección hubo indisciplina, que hubo jugadores que no estaban comprometidos, que había jugadores que llegaban en condiciones que no eran las mejores condiciones. Y ayer con Astengo hablamos de la diferencia con los uruguayos, con los argentinos, con los brasileños, que llegan motivados y convencidos y dos semanas antes ya están, se bajan del avión y están en pintura. Hoy día Vidal todavía creo que no está concentrado, si no me equivoco. Tengo entendido que no. No podría confirmarlo. Alexis tampoco, estaba chequeando su tema de la lesión, del tobillo. Y así, bueno, está bien. Vargas está todavía en Miami, llegó esta mañana. ¿Y cuántos días nos quedan para la Copa América? ¿Cuántos días nos quedan? ¿12? ¿13 días? A 13 días, muchachos. Bueno, habrá que ver. Somos bicampeones de América, hay que ir a defender. Esta es la semana por la cual se paró el campeonato. Qué grande, qué espucio, güey. No, lo pregunto. Esta semana que pidió Rueda, lo pregunto en serio. Claro, sí, tiene toda la razón. Sí. El campeonato se jugó la fecha 14, no llegamos hasta la 15, como en todos los campeonatos, o habitualmente se hacen, se preparan los torneos, porque todos sabemos con anticipación. Ahora, cuando hay jugadores que llegaron, para ser justos, y se sumaron de inmediato. Mira. Charles Aránguiz, está Medel. Están algunos de los que estaban del campeonato nacional, otros que fueron de México, como Diego Valdés, que se sumó de inmediato, Junior Fernández, que se sumó de inmediato. O sea, hay jugadores que llegaron y se sumaron de inmediato. Eso es. Yo tengo una pregunta. A ver, Guerrero, vamos. Sin tratar de ser autorreferente, ¿había que parar el campeonato? En Colombia ya se están empezando a concentrar. Sacaron a 3 jugadores, 2 arqueros y un mediocampista. Son todos de equipos que están jugando los playoffs. Y el campeonato no se va a parar. Se va a parar cuando empiece la Copa América. Yo creo que no era necesario. Yo creo que no era necesario. Porque ¿cuántos jugadores del campeonato nacional son los que entran en la selección? Y van a ser titulares eventualmente en un equipo. ¿El Chapa fue en salida? Pero el Chapa fue en salida, se va a integrar en lunes. No, por eso te digo. Pero ¿O paso? 2. Bueno. El señor Rueda quería... Cortés, que es titular en Colo-Colo. Claro, y no va a jugar. No va a ser titular de la selección. Y aparte, claro, y está lesionado Orión. O sea... ¿Pero es necesario parar el campeonato por...? No. No, para nada. Es más perjudicial. Es que... más, les conviene hacer fútbol a los que están en la selección. Les conviene. Sí. Bueno, la selección va a jugar un partido amistoso con Colo-Colo. Bueno, hablando de amistosos y como tema el también. El otro jueves. Sí. A veces cuando uno piensa en la preparación de los equipos, siempre sin desmerecer, pero acá puedo decir que Haití no está a la altura. A Chile, cuando salió campeón de América, cuando jugaba con Bielsa, lo llamaban para jugar amistosos con Alemania, con Italia, con España. Le ganamos a España, campeón del mundo, lo eliminamos en la primera ronda de un mundial.
Al señor Puxo le pregunto, ¿qué le parece que la última estación previo a los partidos por los puntos frente a Japón, Ecuador y Uruguay vaya a ser con la selección de Haití? Porque no pudo venir Islas Vírgenes. Porque no pudo, porque... Por favor, le puedo pedir un aplauso para Tengo, weón. Puta, qué bueno que estas Tengo. Islas Vírgenes estaba complicadísimo, weón, para venir a jugar con Chile. Samoa Occidental. Por favor. San Marino, está, San Marino tenía la agenda copada para jugar la. Está bien que la selección no haya ido al mundial, pero somos bicampeones de América. Es un partido de preparación. De nivel. Por favor. Yo no sé cuál fue el criterio. No lo conozco. Despedirse bien. Sí, no correr riesgo de perder un partido. Mira, tú dijiste ahí y diste en el clavo. Despedirse bien. Sí. ¿Cómo se despidió la selección cuando se fue a la Copa América Centenario? Jugó con Jamaica. ¿En Valparaíso? Con Jamaica en Mille. ¿Y cómo Perdieron. Se despidió? Perdieron. Entonces, claro. Ese criterio de decir, no, si yo me voy a despedir bien, Argentina sí. Cuando se fue al Mundial jugó con Haití. Le ganó 1-0 nomás. Sí, tremendo. Sí. Entonces, claro, uno puede decir, ya juegan con freno de mano, máquina, Messi claro. Juega para que la gira no se divierta, etcétera. Pero el criterio de despedirse bien. Sí, es relativo. Porque un haitiano, yo tengo acá AD, Ricardo AD, Yudelina Vesca, que son los que juegan acá. Sí. Uno tiene más, uno en el Chavo y el otro en Magallanes. Son centrales fuertes. O sea, imagínate, vaya al salto. No, sí, un partido de guante blanco a la selección. Ya, sí, pero, sí, pero más allá de que sea claro. Guante blanco o otras cosas, me parece que hay que escoger un poquito mejor. Claro, sí, tú lo puedes hacer, efectivamente. Como lo hizo, no sé, lo hizo Polonia. Es como el boxeo de los sparring. Lo hizo Polonia antes de ir al Mundial, que jugó claro, con Chile. Con Chile. Claro, Chile está bien catalogado dentro de los equipos. Me va a exprimir un poco, claro, me va a sacar rendimiento. Pero no Lewandowski andaba a los saltos. Sí. Y con toda razón, yo no me voy a perder un mundial por el último partido. Absolutamente, vistoso. Absolutamente. No hay. No. Pero yo creo que podría haber sido un poquito mejor el rival. Sí. Otra pregunta, solamente de conocimiento, porque voy a empezar. También les cuento a la gente que después de la Copa América va a haber un Fanáticos Pregunta en Radio Tat, que va a ser un concurso donde vamos a invitar a nuestros espectadores, a la gente que nos ve, para que vengan a participar acá en el panel. Se van a enfrentar con el señor Mauricio Pozo y van a poder hablar y discutir de fútbol. ¿Con quién? Una pregunta simple, a ver si el panel sabe tanto. ¿Pero para qué? Jugador que se perdió un mundial por culpa de un perfume. Cañizares, mamita. ¿Por un perfume? Sí, pues. ¿Se le cortó un tendón? En la ducha en su casa se le cortó lo un sorprendido tendón. Cayó frasco y se aunque usted no lo crea, claro, o este sí. Panel son gente de fútbol y que sabe mucho de fútbol y Puxo extraordinario. Santiago Cañizares, arquero del Valencia y del Real Madrid, previo a jugar una Copa del Mundo, Japón-Corea. Se le cayó una botella de perfume, maestro, que le provocó una lesión que lo dejó afuera de un mundial. Tiene más casos así, ¿eh? Sí. Ahora, tremendo, man, ahora, tremendo. Sí, te pregunto igual, es sospechoso. No, pero no. A mí me produce cierta sospechosa. Un frasco de perfume. No, péguese una botella de vidrio que caiga. Yo sé que las botellas de vidrio y perfume son gruesas, etcétera, pero... Las que compran los productores que son las más grandes porque tienen maquinitas, usted sabe. ¿Pero qué estaba haciendo Cañizares en ese momento? Bueno, pero claro. ¿Por qué está una botella de perfume? Ya, bueno, sabemos que los futbolistas son vanidosos. Cosa oiga, así. Se viene en todo caso Fanáticos Pregunta a través de www.radiotal.tv. Sí. Bueno, volviendo al tema de Haití. Fernando Astengo, jugador y director técnico. Jugar contra Haití. Por último, si nos vamos a despedir o si vamos a buscar un sparring de último para que los que tal vez no van a ser titulares tengan una chance de mostrarse un poquito más para que el técnico lo vuelva a ver. Pero no contra Haití. Sin desmerecer a la selección de Haití, pero si nosotros hoy día no estamos bien, Haití es una selección que no tiene historia, no tiene nombre, no tiene nada para mí, por lo menos para ser el rival. Ahora, Puxo decía muy bien, Argentina jugó con Haití, nosotros jugamos con Jamaica, o está bien que se juegue con este equipito solamente para hacer un poquito de fútbol. A ver si Puxo me puede hacer una relación. A ver. Los últimos partidos que van a jugar las diferentes selecciones de América, aparte de Chile. Hay algunas que están en Estados Unidos que se están preparando porque también en el hemisferio norte se va a jugar la Copa de Oro en paralelo con la Copa América. Argentina, hay otra... por ejemplo, ¿qué último partido tiene Uruguay? ¿Qué último partido tiene? Ahí no tengo el calendario de cada uno, pero me parece que son... A ver, yo ahí lo voy estamos... a decir. Mira, Perú aquí, juega aquí. Con Colombia en 2 semanas en Lima, Uruguay Perú, en Colombia. Pero son es un rival que está a la media. A eso voy. Uruguay juega con Panamá el viernes. Ya, porque están preparándose para la Copa de Oro. Vamos a ir con los demás.
Claro, estamos haciendo la media. Entender un poco que son selección, por ejemplo, Perú va a jugar con Colombia, están a la par. Uruguay va a jugar con Panamá, que seguramente va a participar de la Copa de Oro. Brasil juega con Qatar y Brasil con Honduras. Brasil con Qatar, que viene, viene acá, y Honduras. Sí. A ver. Ya que venga a Qatar a la Copa América es impresentable. Sí. Entendemos todos que es por un tema netamente mercantil. Sí. Y Argentina juega con Nicaragua. Hay que hacer, ¿sabes lo que hay que hacer? Hay despedida. Que, hay que eliminar despedida, la Copa América. Despedida. Hay que eliminar la Copa América, hay que eliminar el Mundial y hacer algo nuevo que se llama el Multimundial. Bro, no. La Copa América no, perdió toda la identidad. No. Japón no, viene a jugar la Copa no, América. Bro. No, yo quiero que el Mundial se... O sea, yo, por ejemplo, soy de los contrarios a la idea de la FIFA de los 48 selecciones en el Mundial. No, me parece una aberración. Se desvirtúa. Una aberración completa. ¿Viste lo que pasó ayer en el Mundial Sub-20? Sí. Sí. ¿Cómo ganó Noruega a Honduras? Sí, sí. 12-0. 12-0, sí. No, una locura, yo no lo podía creer. La cantidad 12-0. Demerita la calidad. Se supone que el Mundial es la instancia donde llegan los mejores equipos del mundo. Y cuando ya le metemos 48-50 es porque estamos buscando hacer más plata, generar más recursos. Yo entiendo. El otro día vi un reportaje en el cable, sí, que hablaba de la fortuna que tiene la FIFA. La FIFA, sí, como Federación Internacional de Fútbol Asociado. Tiene FIFA. Más plata que el Vaticano. Creo que eran más de 1.500 millones de dólares, sí, que tienen las arcas o en las... Por favor. Imagínate que queremos, claro, 48 clubes. Ok, queremos que todas las selecciones participen y que todas las confederaciones participen. Perfecto, no hay ningún problema. Pero tenemos ejemplos de selecciones que muestran no ser competitivas. Ah, obvio. En la Copa Confederaciones de 2013, Tahití. Sí. Que se comía de 8, de 9, de 10. Ayer, Honduras. Con todo el respeto que me merece el fútbol hondureño, pero mira, 12-0. Sí. O sea, Chile una vez se comió 7. Con sí, España, pero también hizo 7 en el 2005. A México. No, pero en el Mundial del 2005, los juveniles. ¿Sabes qué pasa? Que estos equipos de orden menor, de repente te toca definir un paso a una fase, instancia. Una instancia, entonces es complicado. Pero ¿sabes qué? El tema de que Chile se despida con Haití, así como Argentina lo hace con Nicaragua. Pero si tú te das cuenta, la selección argentina también tiene sus problemillas, sí, tiene sus, sí, inconvenientes. Sí. Tiene su técnico. Claro. De hecho, Scaloni siempre está en cuestionamiento. Claro, en cuestionamiento. Entonces, claro, escogen un rival como para que la selección tome un aire. ¿Y dónde se va a jugar además el partido de la selección? Se juega en La Serena. Donde el hincha no es que lo vaya a criticar. Pero es más planito. Es más suave. Claro, pero va a querer ir a despedir a la selección. Sí, va a estar lleno y todo. ¿Sabes cuál es la selección que tiene el amistoso más competitivo antes de la Copa América? Bolivia, juega con Francia. Mira, Bolivia con Francia. Muchachos, esto no es Bolivia, esto no es Francia. Esto es algo que acaba de aparecer, que me lo acaban de soplar por interno, temazo. Hay un director técnico que dirigió un equipo de la cuarta región, al cual muchos le atribuyen la formación de muchos jugadores. A algunos les gusta su forma de jugar, a algunos no les gusta su forma de jugar. Le dicen el negro. Estuvo en Coquimbo Unido, sabemos de quién hablamos, ¿no? Sí. José Sulantay, y esto es de último minuto, muchachos, lo dice el gráfico, le pide a Rueda sacar a Vidal de la Roja. Una manzana podrida puede echar a perder todo el cajón, lo dice el señor José Sulantay. El padre de la generación dorada y ex seleccionador chileno sub-20 criticó el actuar de sus ex dirigidos y le exige no manchar sus históricos logros. También solicitó a Alexis Sánchez concentrarse solo en el fútbol. Qué tremendo. Volvemos a repetirlo. No es, estamos en vivo, muchachos. No es la estamos primera vez que lo dice. 12 días que de la crítica de ese tenor a Vidal. No es la primera vez. Qué tremendo, güey. ¿Cómo se puede ensuciar o cómo se puede enlodar la selección nacional a 12 días? ¿Qué te parece? ¿Sabes qué pasa? Que Sulantay tiene... Yo creo que él tiene argumentos que sí, para nosotros incluso son desconocidos, siendo que era una etapa, obviamente, de selección menor. Pero tiene seguramente algo sí, en el baúl, conoce, en el baúl, que lo fue y lo miró y dijo, este ya... Tremendo. Es uno de los papás futbolísticos, claro, de Arturo y de todas. Así como ve el potencial en ese momento en cada uno de estos jugadores, Medel, Vidal, Isla, Alexis, otros que fueron quedando en el camino en esa selección, él obviamente debe conocer todo lo que hay detrás. Todo. Porque sí, no olvidar que esa generación venía desde los 15 años, sí, hasta los 20. Exacto. Si es que no antes. Claro.
A mí me parece tremendo. Ahí está, José Solantay le pide a Rueda. Qué bueno, me parece que estamos encontrando al hombre de la tarde, ¿no? Porque por ahí pasaron el festival del Tony en la tarde, cuando estaba Cornejo, bueno, después intentamos con el otro prieto que no funcionó. ¿Quién más llegó? Garay, mamita querida, por Dios. Pero aquí el hombre parece que está entendiendo lo que es el doble amarillo. ¿Y el otro, muchacho no, ya no oye? No, también. Usted sabe que de repente los equipos, como dice Solantay, hay que sacar a los elementos y ir modificando. No, dejémoslo ahí. Me parece que lo que dice Solantay, y como dice Fernando Astengo, yo respeto mucho al jugador. Entiendo que el jugador es una raza especial. Entiendo que hay cosas que de repente por ahí hay que cuidar al jugador, hay que entender que son chicos que de repente vienen de estratos sociales más bajos, que de repente la plata te puede nublar, y hay que cuidar al jugador de fútbol. Es el que nos divierte y el que nos da el espectáculo. Pero hay cosas de respeto y las elecciones son respeto. Que Solantay salga diciendo que hay que sacar una manzana podrida, que la señora de Bravo dijo cosas en su momento, que Bravo hoy día no está en la selección, que Guarelo habló con Bravo y dijo lo que dijo, es porque realmente en la selección chilena están pasando cosas que no queremos que pasen. ¿Vidal maneja el camarín? ¿Vidal realmente elige quién está y quién no está? ¿Rueda no llamó a Bravo y no llamó a Díaz porque hay problemas internos? Por favor, viejo, en la selección nacional, Felipe Puccio. Tremenda la declaración de Solantay. Sí, es tremenda. Es algo que uno de parte de José Solantay lo ha escuchado en más de alguna oportunidad, que él se ha referido en términos bien, bien críticos a cómo ha sido el desarrollo de estos jugadores cuando han tenido la posibilidad de tener recursos. Cuando se han visto en esta esfera del momento del fútbol internacional. Que Borghi coincidió en algún momento que dijo, estos muchachos eran unos sin plata y con plata son otros. Claro. Sí, es muy, muy difícil, es muy complicado el analizar. Duele mucho, a uno le duele más que como periodista. Que porque a ti te gusta el fútbol, porque tú juegas fútbol. Estamos hablando de gente que nos gusta el fútbol, que practica fútbol. Y uno también, pues, o sea, uno cuando no tiene que, por ejemplo, ir a trabajar a la Copa América, es hincha, es de los que alienta en este momento a la selección y quiere que a la selección le vaya bien. Y bueno, vamos a ver entonces cómo vamos a enfrentar esta Copa América en Brasil. Si estos son tan buenos como son, de verdad, ¿con quién estamos? No lo puedo creer. Señoras y señores, un paréntesis en el programa. Lo tengo en contacto directo a un hombre que respeto mucho, que lo vi jugar, lo vi dirigir más bien al equipo de Coquimbo cuando Coquimbo llamaba la atención y se metió en Copa Libertadores de América. El ex Francisco Sánchez Rumoroso era un reducto deportivo complicado para todos. Pero presente. Don José Solantay, el gusto de saludarlo, le habla Edgardo Díaz, programa Doble Amarilla a través de www.radiotouch.cl. ¿Cómo está, don José? ¿Lo tengo, Solantay, en la línea? Lo están chequeando técnicamente porque estamos en conversación telefónica, lo estamos buscando al profe Solantay, que va a conversar con nosotros en exclusiva de lo que acaba de salir en los medios de comunicación, donde dice que lo que está pasando es tremendo. ¿Qué tiene Álvaro por aquí? Mientras tanto, Andrés Morales dice por el Facebook de Doble Amarilla: la crisis del fútbol chileno parte de las selecciones menores y llega hasta la selección mayor, la dirigencia. Hay que terminar, tomar riendas y el cambio debe ser radical. Muy bien. Es la mirada de dirigencial moderna. Tema. Ese es otro tema. A ver. Soto, alguna vez fue productor, creo, Soto. Vamos a ver si soluciona. Estamos intentando la gestión. ¿Por qué te lo digo? Porque ha parecido que los clubes ya no invierten tanto. Y han habido tantos cambios en el campeonato de fútbol joven que parecía ser que nunca se le dio la real importancia. Desde las bases, desde la misma federación al campeonato de fútbol joven. Recordar que hace algunos años el campeonato de fútbol joven se modificó, se transformó en un campeonato zonal, donde equipos como Cobreloa, donde equipos como la U, donde equipos como Huachipato, que en su momento eran muy fuertes, ahora la U de Conce está tomando esa posta, tenían que jugar contra equipos amateur, colegiales, ganaban 15-0 y llegaban al final al playoff, que era acá en Santiago, que se jugaban algunos en Santiago, y ahí recién veíamos el real nivel de la competencia. Cierta competencia. El tema de las divisiones menores, ¿sabes qué? Habiendo estado en ese tema en la... Además. Claro. Hay equipos que tienen las divisiones inferiores exclusivamente porque la federación o la NFP les exige. Les exige. Por cumplir. Por ellos no tuvieran. Porque al final es un problema. Sí, señor. Y como
Es un costo, es una inversión. Es un costo, sí. Tienes que pagar a los profesores que les pagan nada. Nada. Claro. Por lo tanto, los profesores no se estabilizan en un trabajo ni en un club, porque a la primera de cambio que le ofrecen trabajo, que le gana un poquitito más, se van. Estabilidad. Claro, una estabilidad económica. Y es normal que un muchacho de cadete que viene saliendo del INAF le pasan la sub 5, la sub 15, la sub 8, la sub 9. El tipo va por 100 mil pesos. Y 100 mil pesos y la mitad se le da en locomoción porque vive lejos. Tiene que comer algo, tomarse un café y al final no recibe nada. Y si es que no tiene que ayudar a alguno de los chicos a que se mueva, se movilice. Claro. Entonces no permanecen en los clubes. No ¿Cuánto tiene de razón Puxio? Porque hay cuántas veces uno ve a los profes cómo ayudan a los chicos, a los que están más complicados, que saben que la familia por ahí de repente no tiene los recursos y que el entrenador sin tener ni uno se mete la mano al bolsillo para ese chico darle un pan en la mañana, un sándwich para que coma algo para poder hacer o practicar deporte. Yo siempre lo digo, y se lo contaba el otro día, tuve la suerte de ser dirigido por Sergio Navarro, Carlos Campos y el Pluto Contreras en la Escuela de Fútbol de la Quinta Normal. Menos mal que no te vieron. ¿Qué nivel de profesores que eran, güey? ¿Qué nivel de profesores? Lo que te hablaban, lo que te decían, mundialista del Mundial. Sergio Navarro, yo también lo tuve. Conversamos el otro día. Qué extraordinario, güey. Qué extraordinario. Pero bueno, me parece que estamos contactando, estamos haciendo las gestiones para hablar con el profe José Solantay. Estamos en el Doble Amarilla, www.radiotal.cl, el debut de Álvaro Guerrero. Ahora sí, profesor, ¿cómo está don José Solantay? Bien, buenas tardes. Profesor, estoy con Fernando Astengo, con Felipe Puxio. Lo voy a dejar con Fernando Astengo porque salen declaraciones suyas en este momento. Entendemos que la selección está muy complicada y acaba de usted decir una manzana podrida. Y me parece que en la selección están pasando cosas graves y por eso lo dejo con un referente del programa como el señor Fernando Astengo. Profe, gusto saludarlo. Un placer. Igualmente, güey. Un placer para mí. Tanto tiempo cuando estuvimos por ahí en la playa con Orlando Lavena y todo. Digo, bueno, asado. No, hace mucho tiempo, Fernando. Claro. Sí. Pero es que no he ido a Santiago tampoco para tampoco. Nada. Tampoco. Mucho tiempo. Un gusto saludarlo, José. Igualmente, Fernando. Igualmente. Obviamente felicitarlo por la tremenda carrera como técnico y por todo lo que hizo, por las divisiones menores, por en general por el fútbol. Las declaraciones que usted hizo... ¿Por qué, a ver, en un momento tan álgido de la selección que está con muchos problemas, la hace? A mí me encantan sus declaraciones, porque yo sé que usted no tiene pelo en la lengua y cuando tiene que decir algo lo dice, pero obviamente usted tiene obviamente más fundamento y tiene más argumentos que nosotros con relación al tema interno de la selección, porque si bien es cierto yo estuve, pero yo no dirigí, al final los técnicos son los que van analizando a los jugadores, cómo se comportan, cómo actúan, si son aporte o no son aporte. El porqué de esta declaración, don José, es casi darle cátedra al señor Ruedas, que no ha tomado ninguna decisión acertada. A ver, me gustaría saber bien lo que, porque yo sé lo que dije, así que me gustaría que me remitieran a alguna parte que sea media complicada, porque yo casi nunca hablo del técnico, nunca. No, es con respecto a lo que usted dice de Arturo Vidal. Con respecto a lo que dice de Vidal nomás, no estoy tocando otro tema, no se preocupe, ya, José. No sé, sí que me preguntaron muchas cosas, me parece. lo elogié más que le pregunté. No, en el gráfico mejor. Sí. La entrevista que me hicieron me preguntaron varias cosas, no solo... Perfecto. Con respecto a las declaraciones de Arturo Vidal, profe, cuando usted dice esta manzana podrida, lo que está pasando en la selección, sus declaraciones con respecto a lo que ve, a estos chicos que usted conoce, ¿cuál es su sentimiento hoy día con lo que pasa en la selección? Ya, lo de manzana podrida, nunca dije esa palabra, nunca la dije. Yo dije solamente que Vidal es un muchacho complicado, si no se sabe llevar, es complicadísimo. Y parece que dije también que el problema partió con Bravo por hace mucho tiempo, cuando Bravo y parte de su familia parece que hizo unas declaraciones con respecto al comportamiento de Vidal en la parte personal. Si tal quiere. Cual. ¿No es cierto? Y cuando pasó eso, Vidal y Bravo tuvieron un inconveniente serio entre ellos. Y que no sé ahora si estarán en condiciones, pero parece que eso se agravó y esto se ha extendido a los demás jugadores. ¿Ah? Porque ya después también dije que se habló que nadie de los jugadores quería al
a Marcelo Díaz. Y no sé, una situación más. Pero ahí hay tres jugadores que han sido bien relevantes en la selección nacional, pero que están creando un problema en que lo va a pagar Rueda. Dije, lo va a pagar Rueda, seguramente, porque a lo mejor no tomó las determinaciones más serias, porque no conocía muy bien, poco, dije, la idiosincrasia del chileno. Y es bueno en un técnico que dirige una selección de afuera conocer cómo son los jugadores personalmente, no solamente en lo que sea, en lo que es directamente el juego del fútbol, sino que lo que el comportamiento y tantas otras situaciones que van haciendo de una persona útil para la selección. Profe, cuando hablamos de la situación de Arturo Vidal como tal, usted dice que es un chico complicado de tratar. Hoy día que este fuera un referente y capitán como el señor Claudio Bravo, que Marcelo Díaz no venga porque hay filtraciones. El José Solantay, director técnico, cuando vemos que Rueda ha sido incapaz de solucionarlo, ¿qué es lo que haría José Solantay como tal? En una situación similar, entendiendo que son chicos que usted conoce a la perfección. ¿Cómo se soluciona? Ya no hay, ya para la Copa América ya no hay vuelta, Bravo no va a estar. Pero ¿cómo lo soluciona José Solantay? Porque verdad que este un tema que nos interesa a todos los chilenos. Claro, a mí no me gustaría compararme con nada. Yo como tomé las cosas así, yo con Arturo, yo dije que es un gran jugador, pero como persona es complicadísimo. Yo tuve varios problemas con él. También lo dije. Varios problemas, pero yo le hablé directo. Incluso en un partido en Canadá, cuando jugábamos con Nigeria, él estaba castigado, hizo unas declaraciones que para Chile, estaba en el entrenamiento el día anterior, declaraciones para Chile de que estábamos entrenando demasiado, que un montón de cosas, y me lo dijo un mismo comentarista, me dijo, mire lo que está diciendo Vidal. Y yo lo llamé en el entrenamiento y le dije, ¿qué está diciendo? Y dijo unas palabras bien fuertes, bien duras, le dije, ¿qué gente crees tú que vienes aquí a decir lo que yo hago bien o lo que hago mal? Y nosotros estábamos invictos, no habíamos perdido ningún partido. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Toma tus cosas y mándate a cambiar de acá. O sea, lo saqué. Si no te vas tú, te voy a sacar yo. Fue fuerte, te lo digo sinceramente. Yo no debiera decir estas cosas, pero si sirven esto para que el jugador entre en lo que tiene que hacer y no se creen problemas en una selección que tiene compromiso muy serio por delante. Entonces aquel, y él no jugó contra Nigeria, nosotros ganamos 4-0, y me acuerdo que lo tomé, le puse la mano así en el cuello, en la espalda, y le dije, mira, que no eres tan importante como tú te crees acá. Tremendo. Como que eres claro, que me vienes a criticar a mí, y no le acepté, como digo, yo soy gravísimo en esa forma, así que, bueno, pasó y jugamos con Argentina, hizo un muy mal partido a Aaron el siguiente, y fue el único partido que perdimos, y el único partido en que le hicieron goles. Y el equipo era el que salió campeón del mundo. Pero eso fue una, también cuando quiso ser capitán, antes de ir al Mundial, también un problema allá en Paraguay. Y yo le dije, por primera vez voy a hacer una votación para que salga el capitán. El capitán siempre lo dijo yo, desde que soy entrenador, cuando comencé como entrenador, lo hice así. Yo elegía ahí por varios aspectos al que era el capitán. Hay muchas cosas, no solamente por un aspecto, por varios. Ha sido una sumatoria, yo buscaba a la persona por la cual yo quería hiciera cierta representación dentro de la cancha. Profe, estaba viendo la entrevista de lo que le preguntan ustedes en el gráfico, y también le pregunto, porque con lo que usted me dice, ya tuvo diferencias con Arturo, es un chico complicado, lo que me acaba de decir usted del sorteo de los capitanes, cuando usted le baja un poco los humos, porque usted dirigió a muchos chicos importantes y como director técnico hizo muchas cosas importantes por Chile y también por el equipo de Coquimbo Unido, al que recuerdo perfecto. Este quiebre que hay con Claudio Bravo, ¿usted lo ve como un quiebre que no tiene solución por el carácter de Arturo Vidal? Es un quiebre que se podría haber manejado de una manera distinta. La selección no es de un jugador, la selección es de todos, y la selección, el que manda es el director técnico. Es el equipo. Mire, la que están diciendo ustedes.
Me parece que va por ahí. Y José Zulantay, que tuvo la posibilidad de estar con estos chicos, cuando usted me dice varias situaciones, hoy día ya Vidal es un jugador grande, me parece que no ya no hay mucho por cambiarle tampoco. Hoy día con el jugador que es, donde juega, lo que ganan estos chicos muchas veces, es complicado manejarlo y usted lo sabe mejor que nadie. ¿Cómo lo ve usted de afuera? ¿Cómo ve la selección que va a la Copa América? Faltan 13 días, profe, para la Copa América. Mira, futbolísticamente también he dicho, no quiero opinar porque yo no he visto la selección, no la he visto jugar. Salvo los primeros partidos que ya pasaron al olvido. Pero y después no he visto el equipo titular. Y dije que a lo mejor daban una declaración después de verlo jugar acá en la Serena con Haití. Pero no, yo dije, yo no voy a opinar nunca algo que no he visto. Perfecto. Y de los técnicos tampoco voy a opinar porque se pueden dar vuelta las declaraciones que yo quiero, las cosas que yo quiero decir. Yo tengo mucho cuidado en eso. Bueno, nosotros queríamos hablar con usted, profe, por lo mismo, porque queríamos escuchar la versión suya. Acá nosotros no tergiversamos nada, sacamos al aire en vivo y en directo para todo Chile, profe, las palabras tal cual. Lo va a saludar Felipe Puccio, periodista del Canal del Fútbol y periodista de Doble Amarilla, profesor. José, ¿cómo está? Un gusto poder conversar con usted. Igualmente, un placer saludar a usted. Preguntarle por el trabajo del fútbol formativo, José. Preguntarle, porque a usted le tocó una época de transición desde las corporaciones, desde los clubes sociales, hasta las sociedades anónimas deportivas. Hoy día ya hemos visto que se habla mucho del recambio, de que hay generaciones que por ahí han tenido resultados, como las últimas sub-17, no así las sub-20. ¿Cómo analiza usted, que también tuvo un gran paso como en el fútbol formativo, este momento que se vive en el fútbol chileno, en el fútbol base? Mire, yo repito así cosas bien simples porque las he dicho. Yo nunca había entrenado a divisiones menores. Yo cuando comencé en el fútbol comencé con un equipo de primera e inmediata aquí en Coquimbo. Pero siempre estoy involucrado con los chicos porque era jefe técnico. Normalmente jefe técnico de todo, del equipo adulto, y tenía un lazo muy fuerte con la gente joven. Y siempre seguía a los chicos y entregaba algunos aspectos que yo quería que se fueran adentrando en el jugador en Coquimbo, por ejemplo, para siempre hablar de idiosincrasia, cómo era el coquimbano, cómo le gustaban los equipos, y una idea tremenda de que el fútbol nuestro lo podíamos cambiar. Y yo creo que nosotros con la selección de Holanda y la selección de Canadá cambiamos un montón de cosas. Eso me lo dijeron en Argentina, con Pekerman, sube con Tocali, cuando decían que qué pasó con el tremendo ritmo que teníamos nosotros, la dinámica que le dimos, qué es lo que había hecho. Entonces, yo creo que, también he dicho, creo que hay cosas en el trabajo de cadete que hay que agregarle. Todos los entrenadores que hay en cadete tienen que agregar cosas. No es puro enseñar a jugar al fútbol, hay que ir por la parte personal, la parte psicológica, para mí es clave. Y porque hay tanto buen jugador en Chile que a veces se pierde porque no se le dijo las cosas que tiene que solucionar, a presentar lo que tienen y saber trabajar en el equipo. Yo creo que las figuras deben estar siempre, pero las figuras siempre deben estar en favor del equipo, y el equipo va a jugar seguramente según lo que está entregando una persona que lo está dirigiendo, que es el técnico. Y tiene que ser muy fuerte, porque digo yo que hay una sola persona que se va cuando las cosas no caminan. Sí. Es verdad. Es verdad. José, preguntarle también un poco, sacándolo del fútbol específicamente, pero José tuvo una carrera política. Ha tenido una carrera política. ¿Cómo ha ido evolucionando eso, José Zulantay? Lo mío fue muy corto, ¿eh? Porque yo no soy político y me di cuenta ahí que no soy político. O sea, a pesar que el mundo dice que es una política, pero como está la política, como la vi yo de cerca, no me gustó y no volvería nunca más. Yo fui elegido Core, uh-huh, y con la segunda votación más alta de Chile acá, en la Serena, Coquimbo. Entonces, y como era una parte social, me gustó, eso sí me gusta, lo social, entregar cosas, hacer charlas. Yo he andado por todo Chile, he ido a muchas partes, fui 5 veces a Canadá, charlas con personas, con personajes. Entonces, eso me gusta, lo social. Y ahí vi que hay este famoso ponerle bandera de derecha, de izquierda,
del medio, de todo lo que quieran. Pero es una guerra de destruir más que construir. Perfecto. Profesor, le devuelvo la pelota a Fernando Astengo, que lo ha escuchado atentamente, para agradecerle también, sí, por haber conversado con nosotros. Notaban las palabras con respecto a los chicos, a la selección, a lo que usted conoce, Arturo Vidal, y qué lindo escucharlo donde es el equipo, es la Selección Nacional de Fútbol y está sobre un jugador. Fernando Astengo, con usted, profe. Don José, bueno, agradecerle, por supuesto, que nos haya recibido. Para nosotros es sumamente importante, esta radio es un proyecto nuevo e interesante y nos prestigia, por supuesto, con habernos entregado estos minutos y sobre todo la experiencia, no solamente del fútbol, habló también de política, de todas las cosas. Bueno, usted es completo, así que le mando un tremendo abrazo y que esté muy bien y que le siga yendo bien como siempre. Te agradezco, Antonio Hernández, a ustedes también. Los felicito por lo que están iniciando, por el esfuerzo de fortalezcan mucho, que en cuánto tiempo sean realmente una radio muy escuchada en ese programa, y seguramente que les va a ir bien porque ya tienen una experiencia que eso es lo único, no se compra ni en los supermercados ni en nada. La experiencia que ahí ustedes la han vivido prácticamente todos los que están en el programa, así que los felicito y les deseo mucha suerte en lo que van a hacer, igual que como lo decían ahí. Y no hay otra cosa que luchar directamente y nunca resolver lo que uno ha dicho o lo que ha puesto como propuesta. Así que les agradezco un montón. Oiga, don José, una pregunta al cierre. ¿Cómo ha visto a Coquimbo Unido, este Coquimbo Unido versión 2019 y el caso Pinilla? ¿Tiene alguna opinión al respecto? Mira, yo Coquimbo no lo veo. Yo ni a Cerezo, ni a nadie. Desde que llegué a Canadá no fui nunca a ver un partido a Santiago y aquí estoy al lado y no voy, no molesto y no estoy alejado del fútbol profesional. Yo tengo un campo deportivo que me dedico más a él, donde veo muchos problemas de él. Estoy siempre en la cancha, pero Coquimbo es una buena campaña, pero de repente se ilusiona mucho la gente con los coquimanos, me preguntan acá, hombre, yo digo, yo tampoco apenas le fue, porque yo ya los dirigí tanto tiempo y no quiero decir nada de lo que pasa con ya subieron, ahora hay que luchar para no bajar, y ya ganaron muchos partidos, pero ahora les van a tomar, le han tomado un poquito en la mano y hay que saber no volverse loco. La gente aquí es fanática, pero lo veo bien, pero no decir tan bien como se habla. Ya. Bueno, profe, agradecerle, un abrazo. Cuando pase por Santiago, por la región metropolitana, las puertas de Radio Touch están abiertas para que un formador, un director técnico, un hombre de la gente y con la gente venga a conversar con nosotros. Un abrazo, don José, y de verdad un placer haber estado con Sulantay. Ya, igualmente a usted, ya sabe mi teléfono en Coquimbo, porque algún día seguramente van a andar por acá viendo partidos, viendo a lo mejor viajando con la selección a jugar a Serena. Está mi teléfono, yo estoy aquí, me muevo muy poco. Perfecto. Así que nuevamente le deseo toda la suerte en este programa, ¿no? Gracias, José. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba, lo despedimos a José Sulantay. Radio Touch, la producción de Radio Touch. El León Astengo, Sergio Gilbert, Caco Villalta, Mauricio Pozo. Hoy día el gran Felipe Puccio. Hay que escuchar a la fuente. El eslogan de la radio, ¿sabe cuál es? A usted que muchas veces yo no se lo digo en este programa. En Radio Touch escuchamos y después opinamos. Lo acabo de escuchar a Sulantay. De los problemas que tuvo con Vidal. De las varias veces que tuvo problemas con un jugador de fútbol. A mí me encantan los jugadores de fútbol porque creo que son los dueños del espectáculo. Pero lo que pasa hoy día en la selección es impresentable y un jugador no puede manejar una selección nacional. Hoy día sé que son multimillonarios y que ganan mucho dinero. Sé que a veces cuando uno no tiene y de repente de un día para otro tiene mucho, debe ser muy difícil. A mí me pasan un palo verde y no sé si me vuelvo loco. No lo sé. Espero que no, por la educación que traigo y por la cuna que tengo. Pero me parece, Fernando, que lo de Sulantay es clarito. Deja entrever que un jugador no está por sobre la selección. El titular o lo que la prensa dice muchas veces de esta, lo que decía el gráfico por ahí, de sacar la manzana podrida, el profe dice que él no lo dice así, pero sí entiende que Vidal hoy día es un jugador complicado, conflictivo, y que él en un momento le dijo, a ver, compadre, venga para acá, sí, usted no juega. ¿Qué sí, cree que acá el que manda soy yo? Eso es liderazgo. Ese es el liderazgo. Y yo, conociendo a don José tiene un carácter fuerte. Sí. Él no te va a transar cosas, ni va a permitir que nadie lo pase a llevar y que le imponga situaciones como el de ser capitán.
Y obviamente no habla de un Vidal joven. No, no está hablando de un Vidal adulto hecho, como es ahora hecho. Entonces no está hablando de un Vidal joven que está en el proceso donde tú prácticamente acatas decisiones, que eres como obediente porque estás en una frontera cerca de llegar a un primer equipo o estás en un primer equipo, pero estás haciendo tus primeras armas. Y uno es muy, tiene que ser muy receptivo con relación a los técnicos, a cómo se manejan, cuál es su forma de plantearle cosas al grupo cuando te habla en forma individual. Y dentro de eso, don José, siendo un tipo muy astuto, él es astuto, él es bien pintoresco, pero es muy astuto. Yo he conversado mucho de fútbol con él, de hecho estuve en asados con Orlando Aravena, allá en Serena y Coquimbo, y hablando de fútbol, pero horas de horas, con fogata, así como típico en la playa. Y la verdad, las cosas es que es un tipo que sabe mucho. Ah, obviamente, a lo mejor en la entrevista colocan manzana podrida, que a lo mejor a él no le gustó. Pero sí, él dejó claro que tuvo inconvenientes con Vidal cuando era joven. Y claro, uno dice, como comentaba Edgardo, de repente uno, claro, está comenzando en el fútbol y de repente aparecen las luces y las personas, y se obnubila un poco. Las personas se transforman, de repente. Las luces, incluso, la plata, las mujeres. Incluso con luz te ensegueces. Sí. Es verdad. Mira qué divertido, con luz te enseguieses. Sí, señor. Así que yo creo que ojalá que Arturo vuelva un poco a sus raíces, que piense y analice. Pongo la mano en el corazón. Sí. Yo creo que. ¿Cuántos años tiene Arturo Vidal? Más difícil que 32. Más difícil que un pescado con hombro. Más difícil que un pescado con hombro. Sí. 32, le quedan 3 años para estar a gran nivel. Si esto está pasando, ya no creo que cambie mucho. Ahora él, sus logros personales, sus objetivos, los ha cumplido a cabalidad. Juega en el Barcelona, en el Bayern fue multicampeón. Pero cuando lo escucho a Fernando, que yo sé que lo dice con el cariño de jugador, porque lo tuvo también. Arturito querido, por favor. No va a cambiar Vidal, pero sí tiene que llegar a alguien a hacerse cargo de la selección nacional. Porque a nosotros nos gusta el fútbol y queremos creer que el fútbol es de verdad, a pesar de que la Juventus en Italia perdió 5 campeonatos. Por apuestas, porque hasta jugadores de la Juventus que eran multimillonarios arreglaban partidos, porque hoy día la mafia y el fútbol están mezclados. Recuerden que Avalanche fue el presidente de la FIFA, Josep Blatter estuvo también en la FIFA, Grondona estuvo en la FIFA. Queremos creer que es distinto, pero ¿qué te deja lo de? Le pregunto a Álvaro y le pregunto a Felipe, primero a Puxio, ¿qué te deja lo de Zulantay? Es clarito, ¿no? Sin querer decirlo, te lo dice igual. Sí. O sea, el momento en que cuando él lo tiene como sub 20, pasan estas cosas, él te habla de un carácter, o sea, de un carácter que ya a los 20 años se venía esbozando, venía tirando algunas líneas de lo que iba a ser. Imagínate un Vidal, imagínate un Vidal que está potenciado por dinero, por fama. Es un Fórmula 1. Oye, estamos hablando de una cantidad de dinero, epa. A uno no le gusta, porque uno, insisto, o sea, vuelvo a lo que decíamos antes del contacto, uno los ve como jugadores, como íconos. Claro, como rockstar. Como rockstar. Más que como en este momento, más allá de la opinión que uno pueda tener personal al respecto, conociendo por el trabajo de uno otras aristas. Me parece, y me lo deja muy en claro Zulantay, lo deja muy en claro que hay un tipo que tiene una personalidad que es difícil de controlar. Y te complica. Guerrero, ¿qué le parece? Lo escuchó Zulantay. Oye, ojo, Guerrero tiene la cara de ser más chico de lo que parece, güey. No, le voy a preguntar algo, se lo voy a preguntar así antes. Es un fraude. ¿Cuántos años tiene Guerrero? Dígame usted que fue director técnico. Se va a equivocar, pero no importa. Yo le daría unos 15 años. ¿Cuántos años tiene Guerrero? 17. Explotación infantil, te van a demandar. Mamita querida, por Dios, Guerrero, responda. No, pero un crack. 25 años, güey. El día con Soto, cuando le preguntamos, le estaba preguntando si se estaba matriculando en el preuniversitario, güey, dice, no. La película de Brad Pitt cuando nos Benjamin Button. Por Dios. Es la juventud. ¿Qué te dejó Guerrero escuchar a Zulantay, un hombre importante en el fútbol nacional y que, como le decía Puxio, sin querer decírtelo, te lo dice, Vidal es un hombre complicado, que no está ni él ni nadie por sobre la selección. El más grande de todos los tiempos es uno solo, es el único que tiene derecho. El resto, a cobrar, maestro. Lo dejó claro, dijo lo que conocía Arturo Vidal, los problemas que tuvo, que posiblemente son los que están pasando ahora. Perfecto. Porque es el de los jugadores más importantes de la selección. Sí, señor. Tiene un temperamento que yo creo que es el más fuerte, el de la selección, por lo que uno conoce. Y
No se refirió a nada más de lo que no conocía. No quiso hablar de las cosas que no tenía claro. Mira, habló con, de lo que sabía. Fue decente. Y con lo que me juego. Acaba de decir Guerrero, yo le voy a tirar una pelota caliente a Astengo. Y Astengo dice, la toca y la para y la toca. Es lindo que te tire una pelota, esto, ¿verdad? Esto habla mal de Rueda. ¿Sabe por qué? Se lo voy a plantear para no meterle palabras que usted no ha dicho, porque yo tengo mucho cariño y mucho afecto, porque usted siempre es muy correcto. Si lo que dice Sulantay de los problemas que tuvo, de lo que es Arturo Vidal como jugador, y hoy día nos damos cuenta con lo que dice Bravo con Guarelo lo saca a la luz pública, se habla a vivas voces, habló la señora Claudio Bravo, Rueda no tiene los pantalones para haber cortado esta situación, o Rueda prefiere, así como Sampaoli en su momento, tenerlo a Vidal porque considera que es un jugador tan fundamental, y Rueda tal vez en el fondo, aunque uno lo ve para al lado de la cancha, bueno, y sol de invierno porque no calienta a nadie, quiere ganar, y para ganar lo necesita Vidal. ¿Sabes qué? Bueno, uno está constantemente pensando y viendo los diferentes mensajes que aparecen por las diferentes tribunas del deporte, y sí, yo creo que a Rueda lo deslumbra Vidal, lo deslumbra, ¿verdad? Como futbolista, lo ve en instancia, lo ha visto ganar copas, ve que es un líder en la cancha, que es un guerrero, y el tipo está encantadísimo con Vidal. Pero eso le ha dado una cierta licencia a Vidal, porque los jugadores perciben, los jugadores olfatean, tienen una sensibilidad los jugadores. Sí. Yo escuché jugadores al lado mío que me decían, este no sabe nada, este pecho frío, este... Tienen ese sentido desarrollado. Con este tenemos licencia, ¿me entiendes? Sí. Y eso es verdad, los jugadores lo hacen. Yo creo que Vidal se dio cuenta que está ante una persona que prácticamente lo idolatra un poco y que le da cierta licencia como para que él le pueda opinar en relación, Arturo, ¿qué te parece esto? Y a lo mejor esas preguntas te van haciendo, cuando no tienes la cabeza adecuada ni tienes el sentido común y el criterio, te van haciendo crecer y empoderarte de una situación tremendo. Que al final, si tú no tomas buenas decisiones y no mandas buenos mensajes, mira, a la selección, esto se transforma en una bolsa de gato. Sí, señor. Lo que dices tengo. Vidal, si realmente tiene ese poder, que a mí no me gustaría que lo tenga, y aquí voy a discutir con Puxo, pero no importa. Basile, el año 94, aquí vamos de nuevo. A solicitud de Diego Armando Maradona, pidió que atajara a Sergio Javier Goycochea. ¿Quién atajó el Mundial del 94 por Argentina? Islas. Maradona no tiene ese peso. ¿Y lo tiene Vidal en Chile? ¿Usted cree que lo tiene? Que Rueda, como dices, tengo lo tiene esa idolatría que hace que, o sea, todas que pueda que tener... Sí, las como pruebas dice, como dice el meme, no tengo dudas, pero tampoco tengo certezas. Maravilloso. Bueno. Lo que pasa es que están ahí, hay pruebas empíricas que uno no, le permitirían decir que sí, que tiene cierto poder más allá de el poder dentro de la cancha. Es que, ¿sabes? Mira, cuartito, hay una declaración de Ruedas que yo creo que es la peor... ¿Cómo te descompone? Claro, ¿cómo te descompone? Es la peor declaración que he escuchado en mi vida. ¿Cuál de todas? Porque parece que son todas malas, pero... ¿Bravo o Vidal? Vidal. Mamita, es una locura eso. Quería, eso no es, te lo prometo, no es tener criterio, sentido común, es no saber... No puede ser técnico de la selección. Una selección... ¿Cómo tú vas a escoger entre dos jugadores campeones de América, cierto? Y darle preferencia a uno y descartar prácticamente al otro completamente. Si los dos jugadores están a la altura, Manchester City, el otro está en la Juventus, en el Barça. O sea, Bravo fue fundamental en esto, viejo. Si Bravo atajó los penales, Bravo fue vital. Sí. ¿Entiendes? Independiente que los otros lo hayan convertido, pero... ¿cómo se llama? Bravo fue tremendamente importante. La pelota que le saca el Kun Agüero. No, arriba, en el palo, en el ángulo, extraordinario. Ángulo superior derecho. La vi ayer en las redes sociales. Maravilloso. Al nivel de los grandes arches. Del Cóndor Rojas, a ese nivel. Entonces, que esté en esta situación, obviamente esas declaraciones destempladas que aparecieron, conspiró contra que la cosa a lo mejor se pudiese arreglar. Pero mira, Felipe, yo creo que esto igual iba a ser complejo, aunque esas declaraciones no aparecieran. Igual iba a haber un quiebre en la selección, sí, porque esto tenía que parar. Esto tenía que ponerle, alguien tenía que ponerle el freno. Y si no se lo ponían los jugadores desde adentro, en términos del comportamiento,
algo iba a explotar. Por ejemplo, cuando se retira Pizarro de la selección, Pizarro dice, yo me retiro porque hay situaciones y cosas que no me gustan y me molestan. No dio nombre, nada, y se fue. ¿Me entiendes o no? Una actitud, yo la encuentro extraordinaria de Pizarro. Y porque acá si lo se viene a romper el lomo y viaja desde Italia para venir a jugar para la selección, y llega a la selección y ve que hay jugadores que llegan borrachos a entrenar, a jugar por Chile, hay 40.000 personas, bueno, que pagan la entrada para ir al estadio. Muchachos, así oiga, estamos cerrando. Un minuto. Todo lo que quiera para ustedes. Un minuto. El viernes de Puccio. ¡Puccio! Ayer el CIFUB oficializó el tema del paro de jugadores. La NFP estaba sosteniendo un consejo extraordinario de presidentes donde se tuvo que colocar el tema en tabla. Es altamente probable que algunos de los partidos se disputen con juveniles. Uf. Este fin de semana. Wander no viaja, ¿no? El plantel profesional no. El plantel profesional también no tiene. Pero que se ha notificado a los árbitros que viajen. Que viajen. Y hay equipos que están pensando en viajar con sus planteles juveniles a disputar estos partidos. Wander no estaría viajando para jugar con Puerto Montt, información confirmada del equipo profesional. Muchachos, el lunes con la versión de una hora, de 2:30 a 1:30, nos vamos a Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Serena, Osorno, Valdivia, Puerto Montt, próximamente Temuco y Rancagua, canales digitales que se van sumando. Somos una realidad, somos www.radiotal.cl y vamos a despedir con un aplauso a Puccio, el del viernes. Felipe Puccio, agradecido por Puccio. Un aplauso para Puccio y un aplauso también para Guerrero. Hoy día debutó y será estelar con nosotros. Acá escuchamos, después opinamos. Seguimos creciendo en conjunto. Somos un equipo de verdad. Carlos Soto en la producción. Nuestro nuevo amigo controlador que está ahí con Maximiliano Prieto. ¿Aprobó el curso? ¿No? Ponga el pulgar arriba abajo. ¡Aprobó! ¡Por fin! ¡Vamos! Señoras y señores, hasta el lunes, 2:30. No se separen, sigan junto a nosotros.